El Irineo Leguizamo de Florida sigue creciendo junto a vos. Este viernes 9 de agosto, 8 grandes carreras para disfrutar en familia. Te esperamos con plaza de comidas y entrada gratuita. Invitan Gobierno Departamental de Florida, Casinos del Estado y SINS. El Gobierno de Canelones, Somos Uruguay Educa y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, en el marco del proyecto Canelones Exporta, convocan a empresarios del departamento interesados en consolidar cadenas productivas con potencial exportador. El proyecto apunta a generar procesos de articulación entre actores del sector público y privado para el fortalecimiento de las capacidades exportadoras y acercar lo mejor de Canelones y Uruguay al mundo. Ingresa en la web www.uruguayexporta.org y nos pondremos en contacto para comenzar a trabajar juntos. Transmite ANPI TV, San Ramón y San Bautista. Si querés promocionar tu producto, comercio o evento, comunícate con nuestro departamento comercial a través del teléfono 095-039-570. Buenas, ¿qué tal para todos? Gracias, aquí estamos, este es Cóctel TV de mañana a través de Canal 8 y 108 San Ramón Satelital, 7 de San Bautista, Vera TV para el país y el mundo, y luego de las 2 de la tarde en YouTube. Ahí tienen todos los programas que usted quiera ver. Omar, buenos días, buenos un placer. Días, nos estamos reencontrando como cada día durante la semana. Y sí, prácticamente todos los días. Un gusto también saludar a toda la teleaudiencia, a ustedes, a los compañeros, a las 10 de la mañana con 6 minutos, como usted bien lo dijo, por esas vías donde llegamos a cada uno de ustedes, y agradeciéndoles también a cada uno de ustedes el hecho que nos elijan entre tantas y tan buenas opciones. Un jueves frío, gris, amenazante. Ya con alguna, con algunas lloviznas. Sí, desde temprano ya andaban moviéndose algunas, sí. Sí, este, sí. Así que bueno, vamos a ver qué, qué va a pasar, porque en un instante vamos a venir con el tiempo, Omar, acá. Pero ¿qué le parece si hacemos una miradita? Ah, echamos una miradita, dice usted. Echamos una miradita como en cada mañana. Hoy no hay sol. No. Ahí vemos gris. Hoy hay hasta olor a agua. Mirá qué bien. Las obras vienen bastante pronunciadas. Encaminadas. Sí. Se andará el cilindro por encima también de alguna de la avenida aquí, donde vemos a nuestra derecha, obviamente. Sí. Donde está el paso no se da, digamos, en la avenida por esta acera, o lógicamente en esa cuadra. Está interrumpido el tránsito, sí, en esta época por las obras. Están trabajando, espero que se apuren, porque si se viene, llega a venir agua, como dicen, va a jorobar bastante. Pero bueno, así están las cosas. Va a fortalecer hoy más el, la cosa. ¿De arriba o de abajo? Igual no nos están viendo. Los gestos que estamos haciendo acá no los ven. Allá va la señora con el bolso, ¿vio? Que la costumbre de la bolsa ahora se está cambiando. Entonces volvió la gente, el chismoso. Bolsito, ¿se acuerda? Volvió el chismoso. Va a llevar a la doña. ¿Cuántas veces venía usted al almacén a hacer la Sí, el bolsito. Y transparente o cerrado, como quiera, ¿no? ¿Cuál prefería usted, el chismoso o el otro? El chismoso era de ese de colores, pero era como caladito. Se podía ver la mercadería que usted llevaba. Ah, sí, claro, obviamente. Bueno, ¿usted prefería ese o usted le importa lo que llevaba o prefería el otro? No, yo tan discreto. Fijándome de lo que llevan los demás. No, si a usted le molestaba que se fijara lo que llevaba usted. Ah, bueno, yo qué sé. ¿No se sentía como observado usted, una cosa así? Yo qué sé, le pregunto nomás. Bueno, señoras, señores, así está la avenida, la cámara ubicada en el 18 de julio y avenida, ¿verdad? Cambiamos un poco el ángulo de la visión, ¿verdad? Sí. Bueno, totalmente. ¿Qué tendremos del tiempo? Todo indica que se desmejora, y que van a haber vientos y fríos. Sí, hoy de mañana venía escuchando alerta para algunos departamentos, pero Canelones no estaba incluido hasta el momento, hasta que cuando venía viajando, no sé ahora. ¿Era de hoy ese programa? Porque viste que están los programas del recuerdo, ahora pasan cosas viejas, ¿no? Alertas antiguas y pronósticos de este año. Sí, muchos medios. Quedan mal atrasadazos con las noticias. Eso es cierto, sí. Pero bueno, no sé si era el caso. No sé si están los diarios viejos. Y lo único que falta leer diarios. Bueno, a ver qué dice Ruinumet para el día de hoy en Brasil.
Alerta amarilla. Yes, yes, yes. En yellow tenemos hoy. Entonces, por lluvias intensas, guácala, es todo el norte del país. Nosotros no. ¿Sí hasta el momento? No, no. Vemos ahí buena parte. El sur no. Es para el norte y un poco el centro. Ahí vemos las gotitas. En San José llovería algo también. Viento del sector este al sureste a 22 kilómetros a la hora. 1024.9 hectopascales la presión a nivel del mar para hoy. 58% la humedad actual y la visibilidad ronda los 15 kilómetros. Esos son los aspectos generales de la situación actual. Exactamente, uh-huh. Para hoy, 8, jueves, atención, una mínima de 10, una máxima de 13. Para la mañana nuboso y cubierto, mientras que para la tarde, noche, nuboso y cubierto, baja probabilidad de precipitaciones, dice para hoy jueves 8. Para mañana viernes 9, 8 y 11, mínima y máxima, baja la temperatura ostensiblemente, nuboso y cubierto con precipitaciones, y en la tarde noche, idéntico panorama, nuboso y cubierto con precipitaciones, también destaca el Inumet para la jornada del día de mañana viernes. Mientras que para el sábado 10, disminución de nubosidad, probables precipitaciones escasas, algo nuboso en la tarde-noche, con una mínima de 8 y una máxima de 12. Muy bien, esto es el sábado, como usted lo acaba de decir. Sí. Habría viento, pero no lluvias. O sea que las lluvias se concentrarían mañana, viernes, mejor. Sí, parece. Lo más cercano, ¿no? Por lo que dice Inumet. Esperemos que así sea, que no sea mucho tampoco. Exacto. El fin de semana tiene que estar bien, ¿no? Se nos complican muchas cosas. Bueno, jueves 8 de agosto, entonces, este es el pronóstico del tiempo para hoy y los próximos días. Y como siempre digo, hay que estar abrigado por dentro. Y una muy buena manera de abrigarse por dentro es alimentándose adecuadamente. Y como siempre, falero. Obviamente. El hombre que no te abriga por dentro. Bueno, hoy tenemos alfajorcitos de maíz y pebetes. Y los pebetes, dije la Gardel, pebetes. De jamón y queso. Qué rico. Para disfrutar, porque dime, además, usted te va allí y encuentra bizcochitos calentitos a toda hora. Obviamente. Empanadas. Sí, también. Puede comer a cualquier hora empanada. Toda hora. Puede comer empanada a cualquier hora. Sí, yo sí. Yo no tengo problema. No sé si es mucho más. ¿No come empanada todo? Sí, habiendo para comer, no como. No tengo problema. Bueno, como usted va a encontrar todo en panificación, bebidas, productos lácteos. ¿Los lácteos se pueden tomar de noche, por ejemplo? ¿Usted toma un yogur de noche? ¿Por qué no va a poder? ¿Y quién le va a decir que no? ¿Y si usted le gusta la panza suya y la. Claro, obviamente. ¿Qué te quiere quitar tu problema? A toda hora. Uh-huh. Esa es la suerte también que usted va a encontrar. Eso es lo bueno que queremos destacar, que a toda hora hay comida. Y exacto. Por eso va allí, está abierto de la mañana hasta la noche, por ahí ocurrido. Y además se encuentra, bueno, hoy por ejemplo, en el menú al mediodía, bondiola al horno, muslos al horno, panceta parrillera, qué rico. Pollo relleno, pescado al horno con salsa blanca. Blanco. Guiso. ¿De qué salsa? Para un guisito. Pastas con tuco. Milanesas, correcto. Ensaladas. Las milanesas, famosas. Croquetas, milanesas. Tortillas. Uh-huh. ¿Cuántas cosas? La verdad de las milanesas es eso. Es, ¿se acuerda? La verdad de las milanesas. Sí, me acordás. Salud. Qué ricas milanesas. Qué Dios. Bueno, el falero tiene la más rica y la más grande. Exactamente. Más rendidora. Sí, dicen que sí, que la milanesa más grande es la de falero. ¿Ah, sí? ¿Y que no, usted no sabe? ¿Usted va a decir la ve? No, pero me han contado que es larga y grande la milanesa de falero. Y por eso todo el mundo la quiere probar. Ah, bien. Esas milanesas son las re famosas de Falero. Bien, y la está ahí en Falero, justamente. Y no, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Y sí, no, va a estar en la cita. ¿Pegado a dónde? La agencia, sí, de ómnibus. La gente que viene de otros lados, de los pagos de afuera, allá, se bajan y comen ahí. Van a hacer un tiempito, dan la vuelta y se llevan algo para comer. Vio que a veces el turismo hace un parate ahí, un descanso. Sí, claro, unos minutos. Baja gente. A veces para bajar gente o subir, a veces porque está trancado el tránsito, sí. Pero siempre hay un parate ahí. Y bueno, qué mejor entonces que usted haga lo mismo que hace la gente que viene allá de Sarandí del Gío, de los pagos de medio. Que viene ya de Montevideo y también algo para almorzar, también, o cenar o comer a cualquier hora. O llevarse una bebida. Claro. Eso es bueno y recomendable a gente que hace viajes largos también. O sea, hay mil y una de posibilidades y lo bueno que tiene un horario extendido falero y nos permite todo eso. ¿Qué te parece? Siempre ahí. Muy bien. Señoras y señores, si usted me lo permite, ¿sí? Y los demás compañeros, vamos a los títulos del día de hoy, ¿qué le parece? Porque así ya nos va. Hoy. Y yo qué sé, tantas cosas puedes decir. El país, primero siempre, decía su eslogan. ¿Sí? Mercado laboral con peores datos en 12 años. ¿Qué dicen analistas y gobiernos? Empleo y desempleo en este país. Prefectura Nacional y Aduana de Hamburgo manejan que la cocaína se cargó en Uruguay. Que sí, que no. ¿Dónde se cargó? La ruta de la droga. ¿Dónde se cargó la famosa droga de los 4.500 kilos? ¡Argentina! Argentina, viejo. Goleó Uruguay, que ahora irá por el bronce ante México, que perdió con Honduras. La final de los Juegos Panamericanos será entre Argentina y Honduras, en Lima, Perú. Altos oficiales del ejército están molestos con Manini Ríos. No sé por qué, ahí en las internas está. El 31% de los votantes de Cabildo Abierto se inclinó
por el Partido Nacional en 2014. Otro de los títulos que apareja también el diario El País. En medio de la guerra comercial con Estados Unidos, China incita a Uruguay a negociar un acuerdo comercial. Bien, seguimos ahí. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Ah, es lo que tiene. La página del diario El País. Tranquilo. No hay apuro, sí. Ojeamos. Vamos, bien, vamos, cuando usted abre un diario y mira la tapa de nuevo. Sí, sí. Bueno, sí, habíamos quedado, siga para abajo a ver si se puede. Lo de la guerra comercial, el acuerdo con China. Y venía el título de abajo. A ver, hay que tenerle paciencia. ¿Eh? Mujica dijo que Bordaberry está enfermo de odio. Ah, enfermo de odio. Sería hecho. Ese es nuevo, bien. Apareció. Encuesta, Partido Colorado con posibilidad de balotaje y mejor posición en 20 años, según opción, según las cifras. Dice Furor, el número vecino, el reto viral que es Furor en WhatsApp. ¿Qué número vecino? La verdad que no había oído eso. Prefectura Nacional y Aduana, ya lo dijimos, lo de la cocaína. Hicieron una fortuna con los negocios y luego se dieron el gusto de ser dueños de un equipo. Otra de las noticias también que están hoy en el diario El País. En Peñarol el domingo se estrenará la nueva piel carbonera. Ah, mire usted, hay nueva camiseta entonces. Sí, parece que sí. Uh-huh. Bueno, perfecto. No, de las tantas cosas que... Cambio de piel. ¿Quiénes hacen cambio de piel? Cambio de piel. ¿Qué animalito hace el cambio de piel? El camaleón. No, la cosa, ¿no? La víbora. Ajá, sí. Ah. Yo no sé si tendrá algo que ver con esto, ¿no? El camaleón cambia de colores según la ocasión. Y ahora, en este año electoral, no se sabe la cantidad de camaleones que vas a ver. Y ni cuenta te vas a dar mucho. Escúcheme. Incluso es en el aire, se te cambian de vuelta. Bueno, eso es de los títulos del diario El País. Vamos al diario La República. Ahora, ¿qué dice por ahí? Martínez apunta fuertemente al empleo y propone recapacitar a 400.000 trabajadores en 5 años. Sin más fondos, con solo la recaudación de los recursos existentes hoy en la educación pública y en el INEFOP, sostuvo Martínez, que está levantando los brazos, y creo que a la pobre mujer, a Graciela, la está levantando. ¿Vio la cara que tiene? La levanta muy fuerte para arriba con los brazos. Diputados aprobó el proyecto de rendición de cuentas. El gasto público social aumentó un 180% en los últimos 15 años. 136. Y aumentó el aumento. Bueno. Fue grande el aumento. Me quedaba corto todavía, ancho. Para bajar el tiempo, dijo. Todos a la mesa, la calle Pau y Talvi. Se alinean los planteos de Almagro, intervención y ruptura de relaciones. Esto es lo que marca el panorama. La República, entonces, en su portal digital en la mañana de hoy. Te repaso entonces por las principales informaciones, pero también siempre tenemos para hacer algún comentario a nivel departamental, porque pasan cosas también, Omar. Por supuesto que pasan, pero cosas interesantes también. Exacto. Y este programa se caracteriza por traer cosas distintas, diferentes, interesantes. Por ejemplo, matizando siempre la información. Exactamente. ¿Sabe usted que hay un ómnibus eléctrico en nuestro departamento? ¿Usted sabía eso? Ayer ya expuesto de alguna manera. Ya inaugurado. Inaugurado. Se lo voy a decir formalmente. Con un gran marco de público, ayer miércoles por la mañana en el Hipódromo de Las Piedras se realizó la presentación del primer ómnibus eléctrico del departamento de Canelones, el cual fue diseñado y fabricado especialmente con estas características. Vamos a ese informe. Presentando la primera unidad, que fue, no es un trabajo de un día, sino venimos en este proyecto hace más de 6 años, tratando de ver alguna alternativa para lo que es el cambio de la matriz energética con respecto al transporte. Y de esa manera contribuir en algo a mejorar las condiciones y generar un transporte más amigable con el usuario y con el entorno en el cual desarrollamos nuestra actividad. Bueno, este modelo es típicamente, particularmente es un ómnibus de uso urbano. Prácticamente va a andar en la ciudad de Las Piedras, porque cuando visitamos la fábrica lo desarrollamos con respecto a lo que es la autonomía y determinadas características para ese uso. Entonces va a ser un ómnibus que va a estar abocado al transporte en planta urbana como es la ciudad de Las Piedras, y es un ómnibus que también cuenta con accesibilidad, entonces eso va a facilitar también los recorridos para que los usuarios sean más cómodos en el uso del mismo. La primera, por supuesto, es que la matriz energética, de energía para el transporte público, empieza a cambiar. Me decían que en China ya en el 2020 va a ser todo eléctrico. Bueno, acá está la primer señal a nivel nacional de un ómnibus armado y traído enteramente eléctrico para... No es ninguna unidad adaptada, sino que es... fueron a buscarla allá y la trajeron para la empresa esta, una empresa de carácter departamental, que opera básicamente sobre Ruta 5, pero básicamente Las Piedras,
Y esto creo que es la punta de una madeja o el comienzo de una historia que en el mundo llegó, se instaló y las cuentas hoy están dando como para que esto sea viable. Nosotros lo que hicimos fue acompañarlos incluso con nuestro director de tránsito a China mismo a hablar con los fabricantes y ahí entramos a pensar que esto era un cambio y es un cambio que, como decía, ¿no? Como la punta de una madeja, lo que viene es muy largo y un proceso que capaz que es bastante más rápido de lo que nos imaginamos. La idea nuestra ha sido siempre ponernos a tono con lo que funciona a nivel de Montevideo, en la medida de lo posible, a nivel nacional, con los fideicomisos para la renovación de flota, la normal, lo que normalmente se ha hecho. Ahora, en este caso, nuestra señal tiene que ser y es, si es posible y si el envión permite entrar en esta nueva lógica, mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier empresa departamental, que no son de gran porte, sino que son empresas medianas, hacer una inversión de este tipo es un sacrificio enorme porque, como decía, cuesta el doble que una unidad común. Ahora, la historia y los años va a demostrar, se supone, que también es un negocio y que también es sustentable desde el punto de vista económico. Ni hablemos de lo ambiental. Bien, linda noticia entonces, Compañía del Este, entonces, sí. Luce, este Hongos. Yo recuerdo que cuando se presentaron las nuevas unidades de UCOT Inter en el Costa Shopping, Costa Urbana. Costa Urbana. El director justamente general de tránsito, Marcelo Metediera, ya nos había adelantado de que una de las empresas que circulaba a nivel departamental ya iba a tener un ómnibus eléctrico. Y bueno, llegó ese en un poco tiempo. La realmente. Compañía del Este. Se concretó entonces esa adquisición por parte de esta empresa de allí, de la ciudad de Las Piedras. La Co del Este de Las Piedras, exactamente. Incluso hasta Santa Rosa llega su línea. Sí. He viajado en alguna oportunidad visitando parientes por ahí. Veremos qué utilidad y bueno, qué experiencia se gesta con esto. En el mundo, obviamente, ya se utiliza este tipo de energía. Es una variante entonces que seguramente va a ser, digamos, puesta a prueba por la ciudadanía y por los usuarios de esta empresa, lógicamente. Y todo lo que eso significa, ¿no? Por supuesto. Para el medio ambiente y todo. De todo Alto León. Incluso puede llevar, hoy que hablamos del bolsito, un bolsito con frutas, por ejemplo. Puede llevar en el ómnibus. Como no, pero por supuesto. Claro, porque sea un regalo del cielo. ¿Quién trae el nombre? El de la capilla trae un regalo del cielo, que son frutas y verduras de esta exquisita calidad. Describe. Ya le dio el eslogan ya. Un regalo del cielo. La capilla, un regalo del cielo. ¿Quiere ser un regalo del cielo? Sí, claro. ¿Cómo quiere que se lo diga? Ahí tenemos entonces. Tomates, lechugas, morrones. Frutillas, zapallitos. Alcauciles, rúculas. Perejiles también. Ananá. Tantas cosas. Frutilla. Por supuesto. Todo tipo de mira qué linda manzana. Pero qué espectáculo. Aparte, como todo directamente del mercado, prácticamente es un. Sí, señor, directamente. Ahí del cajoncito usted lo levanta. Naturales. Y aparte hay bebidas, hay otro tipo de cosas también. Muy buenos precios. Sí, por supuesto, ni que hablar. Muy buena atención, aparte. Sí. Usted sí, va allá y está se perdió algunas noticias del día. Daniel se las pone. Se queda conversando con Daniel después. Pero qué problema va a tener. Pero claro, papá, te dice. Y se sabe que sí. Y es así, el hombre atiende bien y buena mercadería. La capilla, un regalo del cielo. ¿Dónde está? ¿Vio? Al lado de la capilla. 098-048-269. Ese es el celular para que ustedes llamen y pregunten si ahí hay esto, lo bien. Otro. Bien, perfecto. Ahí está, llama. Bueno. Den la vuelta. Si tiene ganas de conversar, vaya que. Un regalo del cielo. Es un regalo del cielo. Bueno, el WhatsApp nuestro lo vamos a recordar que es el 098-680-602, que por suerte ya se ha dinamizado en esta oportunidad. Reitero, 098-680-602. Antes de ver eso también, ya les decimos que la invitada hoy va a ser Gladys Tort, que ya está en viaje aquí para el canal, quien es la RRPP de Emmaus, Nuevo París, que este fin de semana tienen venta aquí en San Ramón. Bien. Y que nos va a estar visitando aquí en persona, ya viene la delegación. Contándonos. A ver, ¿qué es Emmaus? ¿Cómo surge Emmaus? ¿Qué actividad? Porque la gente, la mayoría, visualiza o ve o conoce la venta. O escucha el día venden aquí. Claro, perfecto. Lugar. Y va porque la ropa es buena, porque el calzado también, porque son precios muy económicos. Pero aparte de eso, hay una obra detrás de esto, que es la que vamos a hablar después de la pausa. Pero antes, los muchachos del control nos dicen, nos indican que hay algunas novedades también. Sí. Vía WhatsApp, ¿verdad? Exacto. Bien. Ustedes por allí nos pueden dejar siempre. Bien. Leones San Ramón, Club de Leones, dice, sigue renovando ropa y calzado. Te esperamos mañana, viernes, de 10 a 16 horas, en el local Ex Habitat. Gracias por colaborar. Muy bien.
Así que mañana es la beta, porque yo llegó este mensaje y no sabíamos bien tampoco... En la fecha. Seguro, estábamos medio en la duda. Bueno, mañana de 10 a 16, mañana viernes, en el local Ex Habitat, gracias por colaborar. Muy bien, gracias a los Leones también. 16. En fin, ahora sí, nos entendemos. De 10 a 4 de la tarde, en el Ex Local Habitat, ahí en la avenida. Sería entre Penela y... Y pegado al Super 1, en este caso. Sí, ahí en esa zona, exactamente. Usted lo ha dicho. Muy bien. Bueno, ¿cuánto vale...? Hoy también. ¿Hoy también? Bueno, hoy y mañana. Bueno, hoy y mañana. Y mañana, de 10 a 16, perfecto, en el Ex Local de Habitat, acá en San Ramón, entonces, venta de ropa por parte de la gente del Club de Leones de San Ramón. Perfecto. Ahí va, para que no se nos entreveren los tantos. Bien, muy bien. ¿Cuánto vale su plata? ¿Cuánto vale la mía? ¿Cuánto vale la plata de todos? Es lo que queremos saber también a las 10 y 24 minutos aquí en este actualizamos programa. La información. ¿Comienzo yo? Bien. El dólar, 34,55 a la compra, a la venta, 36,05. El dólar euro, 34,88 a la compra, 35,72 a la venta. El euro, 37,82 a la compra, 41,61 a la venta. El peso argentino, 0,51 a la compra, 1,11 a la venta. El real brasileño, 8,20 a la compra, 9,50 a la venta. La libra, 40,98 a la compra, 45,90 a la venta. Muy bien, las principales monedas que operan, que orbitan, que giran en nuestro ámbito bursátil, aquí han pasado, por supuesto, con su respectiva cotización al cierre de las pizarras de cambio, como se dice habitualmente, y usted lo tiene aquí en nuestro programa, que es Cóctel TV de mañana, por si no lo sabe, pues usted seguramente sí lo está viendo, pero para que se lo recomiende a otro. Nos encuentran en Vera TV. Ahí seguimos creciendo como la levadura. Como siempre. Ahí en Vera TV nos encuentran, buscan el canal AMPI en Vera TV. Ahí lo ven en directo desde las 10 de la mañana en adelante. Y también las repeticiones, que son... A las 15:30 y 22:30. Muy bien. Dos horarios, la reiteración y bueno, en YouTube, que está ahí siempre. Vera, a partir de las 14 horas. Para que tengan una idea, Vera TV va a la par que canales 8 y 108, ¿verdad? Después está San Bautista, que se han diferido. Y a las 2 de la tarde, minutos más, minutos menos, usted si quiere ver todo el programa nuevamente, entra en YouTube, de rápido y fácil acceso, y ahí pone Cóctel TV de mañana, la fecha de hoy, y ya ve el programa enterito y completito y cómo se ve. Bueno, vamos a ver unos mensajes también. Norberto, buen día, buena jornada. Para vos también, Norberto, buen día, buena jornada. Te deseamos lo mejor y gracias por elegirnos. Te recordamos, Norberto, que a última hora de hoy tendremos ya desmejoramiento del clima con algunas precipitaciones muy escasas. Pero ya mañana, Norberto, también prepárate y saca el paraguas porque seguramente... va a llover. Exacto. Otras cosas importantes también, mientras esperamos las visitas que ya vienen en viaje, nos contaron, ya andan cerca. Sakoff te invita a la charla en San Ramón, cómo prepararse psicológicamente para la jubilación, a cargo de la licenciada en psicología Rosario Cabrera. ¿Desde dónde vivir la jubilación? Fin de una etapa, comienzo de otra. Manejo del tiempo libre, actividades, alimentación, ejercicios. Diferencias entre el hombre y la mujer. Promover la reflexión sobre las nuevas oportunidades que posibilita esta etapa. ¿Dónde será esta charla? En la Asociación de Jubilados y Pensionistas de San Ramón. ¿Qué día? El próximo jueves 15 de agosto a las 4:30 de la tarde, abierto a todo público. Es la invitación que tiene la gente de Sakoff, reitero, cómo prepararse psicológicamente para la jubilación, jueves 15 de agosto, 4:30 de la tarde, en la Asociación de Jubilados y Pensionistas de San Ramón. Y bueno, tenemos algo por allí también. Nos hacen enseñar los compañeros. Ahí va, vamos a recordar esto también. Importante. Cómo no, la gente de... Que ser parte de Sol Naciente. Exactamente, el carnaval ya se viene, sí. Ya estamos en el año de carnaval. Es un año, este año es un carnaval completo. Pero esta gente sabe hacer muy buen carnaval. Vienen creciendo año tras año y hemos visto los cambios. La ya sos parte. Ahí va. Comienzan los ensayos para las bailarinas y bailarines. ¿Quiere bailar usted? Pinto, lo veo bailando. A ese ritmo, ¿ves? Puede ir más lento. No, en este caso es redoblante y zurdo. A partir del viernes 9 de agosto, cada 15 días. Se ve que ni idea tenía usted. A partir del viernes 9, cada 15 días, se estarán dictando clases para todos. Pero esto no es candombe, esto es samba, Brasil. Esto es samba. Ainda más que una muy lembro, dice ese. Se estarán dictando clases para todo aquel que quiera ser parte del próximo Carnaval 2020. El Carnaval 2020, de 19 a 20 horas atrás del Club Centro Unión. A partir de los 5 años de edad, no te lo podés perder. Anímate, vení a divertirte. Y aparte,
las clases dictadas por la coreógrafa, modelo y bellísima persona que es Sofía Mieres, que ha estado aquí, cantadora gurisa, la verdad, muy simpática, y aparte va a ser ella la que va a encargarse de, siendo de acá, con perfil internacional, pero ocupándose de, también de cosas de aquí. Qué lindo eso, ¿no? Que no pierda la esencia de donde es, y eso está muy bueno también, habla muy bien de ella. Interesante. Ahí nada más que vos falar, bueno, ahí está difícil. También a beneficio del sol naciente. ¿Cuándo es esto? Esto es el domingo 11, el próximo domingo, pedí tu porción, 150 pesos. Bien, perfecto. La sol naciente entonces se está moviendo. Feijoada. Porque todo lo que son los gastos. Todo lo que son los gastos de una escuela de Osapa, que son muchos. Son muchos. Muchísimos. Claro, ellos recaudan fondos. Claro. Durante todo el año. Laburan todo el año y hay que darle una mano también a esta gente, porque después es lindo ir a la avenida y verlos tan coquetos, eso, poniéndole tanto ritmo. Y es lindo ir a otro lugar y decir... Ah, estuvo la escuela de tu pueblo, me han dicho por ahí, yo que sé, en Fray Marcos, en Tala o en otro lugar. Qué lindos que están, qué bien que bailan, qué bueno el espectáculo. Y es lindo sentirse orgulloso también de las cosas que salen de este lugar. Pero claro, para que ello ocurra, tienen que haber también este tipo de instancias, la recaudación de fondos, apoyo, de modo tal de que esto siga para adelante y puedan crecer. Y de hecho lo están haciendo, de hecho lo están haciendo. Y cada año mejor, y participando en concursos, y progresando. O sea... Es un poquito de cada uno, ¿verdad? Así que vamos arriba a la sol naciente también. Y vamos, que tenemos también otros mensajes por acá que seguramente nos están indicando. Es buena la comida porque se come con tierra, lo digo por las calles, dice Gardo. ¿Dónde está Gardo hoy? A ver. Siempre tan punzante en sus comentarios. Sí. Eso será el Maldonado, ¿no? Sí. Eso es el Maldonado. Esas calles son muy anchas para ser nuestras. Y aparte de ese bitumen. Bituminizada. Sí, no, yo no me doy cuenta que sea por acá. Buen día, acá por Maldonado está nublado, sí señor, en el este, en la capital del departamento. Por ahí anda entonces el amigo Edgardo sanramonense, él que anda por Maldonado hace mucho tiempo, ¿verdad? Así que nos manda fotos, siempre nos tiene ahí cuatro. Bueno, ¿el Club de Abuelos baila o no baila el domingo final? Sí, el domingo 11, a la hora 16, con la misma programación que estaba... pronosticado para el programa pasado. Otra vez por tema que ya hablamos. Sí, señor. Estará allí Villalba y todo el show musical con la espectacular discoteca de Nico. Los esperamos a todos en el Club de Abuelos de San Ramón. Este domingo 11 a partir de la hora 16. No se lo pierda. Bien, perfecto entonces. Bueno, yo también voy a destacar lo que es la información del escritorio Jorge Meperkovich. Sí, tengo a mano acá. Bien. Para este próximo sábado 10, atención... Jorge M. Perkovich, sábado 10, hora 14, en punto, con puntualidad británica, en el local, ahí va, permítamelo por acá, me queda más práctico, en el local Mejoramiento Holando de San Ramón, este sábado 10, hora 14, se venderán 680 cerdos, cachorros y lechones, 120 lanares, todas las categorías, 10 yeguarizos, compras y ventas al contado y efectivo, por informes en San Ramón, teléfonos 4312-2118 o también 099-330-600 a toda hora el celular. Jorge M. Perkovich, tradición y seriedad en ferias ganaderas este próximo sábado 10 entonces. Gran movida, gran, desde la hora 14 de una vez. Y bueno, también antes de irnos a la pausa, le vamos a comentar que el domingo 25 de agosto, bodas de plata de la Indiada y Sociedad Criolla La Estancia. Se da comienzo a la hora 11. Atención entonces con el tradicional desfile de caballería gaucha. Al regreso a la ciudad comienza el desfile de artistas actuando, entre otros, José Luis Borges y su Juan teclado. José. Ahí va. No, José. Perdón, José. Escúchame, bautizo en el al. Bien. Los Fogoneros. Sí. Gustavo Constantino y su banda. Seguramente usted lo debe conocer. Culminando con... una banda del momento como es Ágata y la juventud, bueno, a confirmar una gran sorpresa para la juventud. No se lo pierda, al mediodía se va a estar sirviendo olla podrida, el ticket 300 pesos, almuerzo espectáculo, jineteadas totalmente gratis. Por la tarde, bono colaboración de 200 pesos, atención con las entradas, se va a estar sorteando importantes premios. Parte de lo recaudado se beneficiará el hospital local. Bien, perfecto. El 25 de agosto, entonces, con Crispín y toda su gente de la Indiada. Bárbaro, entonces. Bueno, creo que está sonando también mi whatsappero por acá, porque en un ratito estamos esperando a la gente de Maus, que está en viaje ya, pero estaban acá ya en San Ramón. Hola, estimado grupo, Omar, Abel y Fernando. Está muy bueno el programa, aunque el día esté gris.
Pero gracias a Dios los puedo mirar tranquilo. Un abrazo grande, Delia Fagiani. ¡Pocha! Pero bueno. ¿Cómo anda, Pocha? Un gusto saludarte, un Pocha. Pocha Fagiani, Delia Fagiani. Si digo Delia Fagiani, nadie sabe quién es, a lo mejor. Pero si digo Pocha, la fotógrafa, sabe todo el mundo enseguida. Claro. Pocha, un beso para vos y gracias por elegirnos. Hoy que está el día gris. Bueno, vamos a tratar de ponerle color y la luz necesaria. Y la sonrisa. La sonrisa de mamá, papá y todo lo variante. Bueno, 10:33, nos tenemos que ir a la pausa, ahora sí. Estamos a través de los canales 8 y 108 y Vera TV. Esto que ven ustedes es la avenida Valle y Ordóñez, hacia la derecha, digamos, hacia el este o hacia el río. Esa parte, esa cuadra está visiblemente cortado, el tránsito, como verán ustedes. O sea, en la avenida... Sobre el tramo entre 18 y Brum. Exacto, entre 18 de Julio y Brum, como usted bien dice, hacia la derecha, lógicamente está cortado. Así que, como decimos en cada mañana, durante lo que duren este tipo de obras, tomen los recaudos correspondientes, tengan precaución o busquen calles laterales para movilizarse. Para movilizarse y los desvíos. Ténganlo en cuenta, fundamentalmente, sí. ¿No? Precaución. Precaución, sobre todo. Muy bien, señoras y señores, 35 minutos ya. De las 10 de la mañana que estamos amargueando dulcemente, sí, con Abel, a la espera entonces de nuestros invitados para, después de las 10 y media de la mañana de la pausa, hablar con la gente de Emaús, Nuevo París, que este próximo fin de semana tienen venta económica también en San Ramón, como desde hace muchos años en el Centro de Retirados y Pensionistas Militares aquí de nuestra ciudad. Así que sí, ponen la pausa y ya volvemos. Y volvemos. ¿Sabías que somos la primera intendencia del país en cerrar el vertedero a cielo abierto y abrir una planta de encapsulado con una inversión de más de 73 millones de pesos? Paralelamente, pusimos en marcha la instalación del sistema de contenedores. Tus aportes lo hacen posible. Gobierno Departamental de Florida. 9 años creciendo juntos. Donde sea que arranque, la vida es un viaje. Es un camino hermoso, con giros inesperados y con cambios que anhelamos. Avanzamos y crecemos junto a una familia que se hace cada vez más grande. Un viaje que a veces nos propone caminos en repecho y nos exige más cuidados, pero tener al lado la mejor compañía nos hace sentir seguros. En cada rincón de nuestro recorrido, porque tenemos la fortuna de estar unidos 19 departamentos. Pero la suerte recién empieza. Vuelve el sorteo anual de Unidos. Completa el cupón con tus datos, depositalo en las urnas identificadas y participá del sorteo de 3 Suzuki Alto 0 kilómetro y 16 televisores 32 pulgadas. Unidos, Red Nacional de Servicios de Acompañantes. En Petrobras San Ramón te brindamos el mayor y mejor servicio integral para tu vehículo. Repuestos, accesorios en general, lavados, gomería, engrases y reparto de supergas a domicilio. Además, en nuestro mini mercado podés encontrar bebidas, comestibles, golosinas y todo lo necesario para hacer más placentero tu viaje. Petrobras San Ramón, la de más servicios en la zona. Te esperamos como siempre para brindarte lo mejor. Teléfono 4312-2137. Renová tu casa de la mano de Barraca Fernández. Materiales para la construcción, pinturas, revestimientos para la cocina y el baño, herramientas, artículos de ferretería, amplia línea de cerámicas y todo lo que necesitas a la hora de construir o reformar. Barraca Fernández te espera en sus tres casas, San Ramón, San Bautista y Tala. Marito, ¿cómo le va? Siempre estamos atentos a lo que te pasa. Beatriz, qué divina te cortaste el pelo. Y nos gusta darte buenas noticias. Carlos, ¿te enteraste que ahora podés cobrar acá? Sin vueltas, ¿eh? Sí, ahora en Habitat podés cobrar tu jubilación o beneficios sociales sin vueltas en el local que elijas. Cobrar en Habitat es más efectivo. En Óptica del Pueblo tenemos una amplia variedad de lentes y armazones con el más completo asesoramiento de especialistas que le guiarán en todo momento para su mejor elección. Aproveche también nuestra clásica e imbatible promoción 2x1. Llevas dos y pagas solamente uno. Tenemos convenio con ACE, funcionarios y productores de Conaprole y CAXOE. En San Ramón, los esperamos en planta alta de Farmacia del Pueblo. Óptica del Pueblo. Verás qué bien.
En Canelones contamos con una hermosa tierra, bellos paisajes y recursos naturales importantes para nuestra calidad de vida, como el agua. Agua que debemos preservar, respetar y cuidar entre todos. Para eso contamos con vos y tu compromiso. Sin vos, no hay buen ambiente. Gobierno de Canelones. Proyecto Urbano Público Barrio Jardín. Esta tercera etapa que está por finalizar, se trata de 89 solares de 360 metros cuadrados a 660 metros cuadrados cada uno, los cuales ya se encuentran a la venta. El proyecto comprende la construcción de 1.500 metros de calle de balasto, con sus respectivas cunetas y cruces de calle con caño de hormigón, también la construcción de la red de agua potable y red eléctrica. Es una buena oportunidad de comprar un solar como inversión o para construir y vivir en un lugar alto sobre Ruta 12. Por más información, al 099-608624 o en www.washingtonmachine.com.uy. Martín Patrón, máquinas comerciales, le ofrece amasadoras, sobadoras, batidoras, hornos, vitrinas, balanzas, cortadoras de fiambre, freezers, expositores verticales y todo lo que está necesitando para su comercio. Importamos y vendemos en todo el país y le brindamos un servicio postventa de alta calidad. Contáctese con nosotros por mail, vía telefónica o visite nuestro salón de exhibición en San Ramón, Baltasar Brum y Tránsito Pesado. Dos generaciones y más de 23 años de trayectoria respaldan nuestro servicio. Martín Patrón, máquinas comerciales, la inversión que su negocio necesita. El super, el super. Desde hace años, en San Ramón la economía, higiene, espacio y variedad son sinónimo del super. Dos locales, precios bajos, variedad total, atención esmerada y lo más importante, la preferencia de los consumidores marca nuestra línea de trabajo. El super, 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 el super, super. Gonzalo de Mula, odontólogo, ortodoncia, ortopedia e implantes dentales. Consultorio ubicado en Avenida Casi Ruta 12. Celular 099-632-478. Atención, si estás pensando en construir o reformar tu casa, la mejor opción, Pergari Construcciones, líder en el mercado de la construcción. Habilitado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ofrecemos casas, galpones en hierro, baños, cocinas. Contamos con isopanel y termopanel. Vamos a todo el país. Ahora, consulte por viviendas completas a partir de $22,000. Somos Pergali Construcciones. Celular 091-758-770. El sueño de la vivienda propia se hace realidad. Cuando necesites que alguien esté a tu lado. Mi familia está afiliada a SEDAS y para nosotros que trabajamos los dos es una gran tranquilidad. SEDAS es más que un amigo. En SEDAS tenemos vocación de servicio, estar para quienes más lo necesitan. SEDAS es estar acompañado. SEDAS, a tu lado, siempre. ¿Ya conoces las nuevas tendencias este invierno 2019? Pasá por nuestro local y descubrilas. Los colores de la temporada para estar siempre a la moda. Te esperamos en San Ramón, Avenida José Valle y Ordóñez. Disfruta del invierno con Gerin. Cuando compres el asadito, cuando vayas al súper y también en la feria, decile chau a las bolsas de plástico. En Florida nos despedimos de las bolsas plásticas y las cambiamos por reciclables. Cuando vayas a hacer los mandados, no te olvides nunca. Lleva tu bolsa reciclable o chismosa. A Florida la cuidamos entre todos. Junta Departamental de Florida. De todos y para todos. Cuando se comparten alegrías, siempre está. En reunión de amigos o en familia, siempre está.
de la Carolina, siempre día a día, juntos compartimos, juntos nos sentimos, de la Carolina, siempre día a día, juntos compartimos, juntos nos sentimos, de la Carolina. Distribuidor para toda la zona, Guidaí Bilú, 4312-3945, 099-327-581. Cuarenta y cinco minutos ya tenemos de las 10 de la mañana, estamos en este jueves 8 de agosto aquí en vivo y en directo a través de lo que es Cóctel TV de mañana, que se emite, reiteramos, canales 8 y 108 en San Ramón, por Vera TV en nuestro canal AMPI, y también después de las 2 de la tarde ya nos encuentran en YouTube para que nos visualicen, lo mismo que en canal 7 de San Bautista. Como habíamos anunciado desde hoy y en los días anteriores, hoy la visita de Gladys Tort, con la cual hemos hablado telefónicamente en más de una oportunidad aquí en este canal, anunciando generalmente lo que son las ventas, las llamadas ventas de Emmaus Nuevo París, conjuntamente con el Centro de Retirados y Pensionistas Militares de San Ramón. Hoy la oportunidad es propicia para hablar con ella, no solamente de la venta en sí, que ya la hemos anunciado y la vamos a retirar, sino también de los propósitos. ¿Qué es Emmaus? ¿Qué objetivos persigue? ¿Cómo trabaja? ¿Por qué hacen esto? Gladys, oriunda de San Ramón, a tal punto que me dice que nació en San Ramón, pero está trabajando en Emmaus desde hace un tiempo, nos acompaña y le damos la bienvenida y muchas gracias por estar. ¿Cómo estás, Santas? ¿Bien? Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes por el espacio que nos brindan siempre. Y sí, soy oriunda de San Ramón, nací en el hospital de San Ramón y hace 15 años que trabajo en Emmaus. En Emmaus. ¿Cómo llegaste a Emmaus y cómo te enteraste de su existencia? ¿Qué es Emmaus? Un montón bueno, de preguntas juntas. Sí, todas juntas. Yo vivo en el barrio Nuevo París. Y a través de una señora que ya no trabaja ahí, me enteré que había un lugar para trabajar, un puesto de trabajo, y mira, me fui. Perfecto. Empecé haciendo la limpieza en Emmaus, iba 3 veces por semana. Y bueno, Emmaus es un movimiento internacional de ayuda humanitaria. Nació en Francia en el año 1949. Lavatepierre es su fundador, es un cura. Fue después, al finalizar la guerra, que quedó mucha gente en la calle. Claro, hace 70 años. Ahí está. Y bueno, y empezaron como a copiar la forma de esa filosofía que tenía él, de ayudar a los que más sufren, de solucionar sobre todo a los que no tenían techo. Y empezaron a copiar en diferentes continentes del mundo. Bien. Aquí en América aparece casi simultáneamente, en el mismo tiempo. Aunque aquí las circunstancias capaz que eran mejores que en Europa. Eran en ese diferentes, momento. Eran diferentes. Lo más bravo estaba en Europa en ese ahí momento. Ahí está. ¿No? Si bien nosotros no teníamos mucha gente en situación de calle, claro, había sí mucha problemática en aquel momento. Sí, eran otros los problemas. Ahí está. Bueno, empezaron a trabajar en Chile y en Uruguay. Fueron unas de los primeros grupos de Emmaus que surgen en América. En el año 1963 viaja a Lavatepierre a conocer a estos grupos que le estaban comentando, que estaban trabajando muy bien, pero no estaban relacionados entre sí. No había conexión. Ahí está. Él tiene un naufragio cuando venía por el Río de la Plata. En el 63. Sí. He visto quizás eso. Quizás algunas personas puedan recordar. Agosto del 63. Ese momento. Sí, señor. Y ahí él piensa, bueno, ¿qué pasaría con este movimiento si yo falto? Si claro, ¿qué haríamos? Anduvo cerca. Ahí está. Y ahí surge la idea de que se organice, de que seamos organizados, de que todos nos conectemos entre sí. Así surge el movimiento de Emmaus Internacional. Ahí va. Nosotros nos regimos por un estatuto, nos juntamos cada 4 años a nivel mundial, en algún lugar de los continentes, en 4 continentes donde existen grupos de Emmaus. Somos 350 grupos miembros con todos los plenos derechos. Y también hay grupos a prueba, y hay en 37 países del mundo. ¿En Uruguay hay uno solo, que es Nuevo París? En Uruguay somos 3. Ah, Nuevo París es uno. Nuevo París, en la zona de Nuevo París. Sí. Nosotros somos el primer grupo de Uruguay. Luego hay una separación por conflictos de situación con los proyectos sociales, y lo que sería lo que le llamamos la trapería a nosotros, que son nuestras ventas.
clásicamente los traperos de Maús. ¿Los traperos? Sí, es muy clásico. Sí, 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 está bien. Quizás lo hayan oído nombrar, pero sí. Para algunos despectivo y para otros cariñoso, según cómo lo miren. Claro, nosotros nos sentimos muy orgullosos. Claro, muy orgullosos. Nosotros nos sostenemos gracias a lo que la gente ya no usa. Uh-huh. A lo que la gente desecha, para nosotros... Tiene valor. Tiene valor, es reutilizable. ¿De dónde viene eso que la gente dona? Si me acompaña también el señor director, vamos viendo algunas fotos también, mientras vamos hablando y tomando mate acá también, cálidamente con Gladys. Vamos a ir describiendo también, ¿esto qué sería? ¿Esto sería uno de los tantos lugares que tiene Emaús donde lo que se dona se va, de alguna manera, depositando? Parece un bazar eso realmente, ¿no? En realidad ordenadito, esa es la zona de prolijo, y todo es... Todas cosas que ya han sido usadas. Todas cosas. Y uno lo mira así y dice, pero esto parece nuevecito de paquete, dijera don Francisco. Sí. Todo lo que nosotros tenemos en nuestras ventas, todo es donación. Todo nos llega en calidad de donación. Bien. ¿Del Uruguay, del exterior? ¿De dónde viene esta cosa? En este caso, todo lo que es la zona Montevideo y la costa. Uh-huh. Lo que sí recibimos del exterior, de grupos amigos de Maús, que son integrantes del movimiento de Maús, son contenedores de ropa. Los clásicos. La famosa ropa que viene de Francia, me decía Luis. Está. Francia, España. La ropa de Francia. Sí. No vienen todos los meses, pero vienen frecuentemente. Generalmente recibimos dos contenedores por año. Sí. Este año ya recibimos dos y estamos en estos días de agosto, pensamos que mediados, fines de agosto, estamos recibiendo otro. Ajá, y en septiembre estaríamos recibiendo otro. Perfecto. O sea que en este año van a entrar cuatro. Ahí va. Para ello, para tener esto de la manera que está acondicionado, para ver esto, que es el nuevo París, que son grandes galpones, por lo que observo, estamos hablando que se necesita personal muy variado. Estamos hablando de técnicos o electrotécnicos, estamos hablando de personal de limpieza, de acomodo, digamos, de gente que puede de alguna manera, en este sentido o en esta expresión, poder mantener ese orden que uno ve ahí, ¿verdad? Es cierto. Es una pregunta y una observación bien interesante. Si ustedes recuerdan, hace un ratito yo les decía que yo entré haciendo la limpieza. Sí, claro. Bueno, entraste en un área, digamos. Ahí está. Uh-huh. Emaús es un lugar que da oportunidades de trabajo a todos aquellos que no tenemos la posibilidad de competir o de acceder a un trabajo porque nuestro currículum no tenemos formación profesional. Sí, por ciertas circunstancias. Entonces... Emaús, cuando entramos a trabajar, yo en mi caso fui como una opción de trabajo, no sabía qué era. Después ahí adentro hacemos curso de formación. Ajá. Entramos a formar a los compañeros que van llegando, se le van dando lugares de responsabilidad. Uh-huh. También hay una parte que tiene que ver con la política del movimiento, que trabajamos en una vez al mes con los otros dos grupos, que somos tres. Entre los tres grupos nos reunimos una vez al mes. Luego nos juntamos cada dos años a nivel regional y después cada cuatro años a nivel mundial. Uh-huh. Y esa es la parte política. Ahí se deciden ejes temáticos para trabajar, como los migrantes, el agua, el acceso al agua, el acceso a la salud, las diferentes problemáticas y situaciones que hay en los distintos lugares donde existen los grupos de Maús. Claro, porque no todos lados es lo mismo problema. No en todos lados tenemos lo mismo. ¿Ustedes están en un barrio carenciado, digamos, en la zona? Sí, sí, porque muy carenciado. Yo estoy viendo muchos niños aquí. Sí. Estos niños obviamente no son parte de Maús trabajando, porque obviamente por su edad. Sí. Pero ¿qué tipo de tareas realizan con los chicos y no tan chicos, sobre todo con aquellos más desprotegidos por la sociedad? Sí. Estos niños que ustedes ven son parte del proyecto educativo de Maús. Nuestra comunidad, Emaús Nuevo París, se caracteriza desde siempre por trabajar y apoyar en la educación, no formal. Todos los que nos conocen, supongo que en algún momento habrán oído hablar, hasta no hace muchos años trabajamos con adolescentes. Sí, sí. Después fue cambiando la problemática y eso hizo que nosotros tuviéramos que cambiar la propuesta educativa. Teníamos adolescentes que para nosotros estaba difícil de sostener cuando vinieron todas estas situaciones de violencia, de droga. Sí, me imagino. Y nosotros no estamos, ¿no? No tenemos técnica, claro, ni tenemos capacitación para poder sostener a estos chiquilines. Y bueno, decidimos... trabajar con los niños en edad escolar, acompañarlos seis años con nosotros y el primer año liceal. A ver si voy entendiendo. Fuera del liceo y de la escuela, ustedes hacen una especie de apoyo extra. Digamos que tienen la autorización correspondiente y tienen todo, está todo dentro de la normalidad y la legalidad. Claro, claro. Un apoyo fuera de la escuela, digamos, ¿no? Sí, nosotros trabajamos con una maestra que trabaja en la escuela de la zona a media cuadra.
por la calle Yugoslavia, uh-huh. es maestra de sexto en la tarde y en la mañana trabaja en Emaús. Está nuestra planilla de trabajo uh-huh. y lo que hace es acompañar en la educación formal a los niños que tienen dificultad de aprendizaje en determinadas, en determinadas materias específicas. Un empujoncito fuera todo de lo va, curricular. Todo está, trabaja en redes con las maestras de estos niños, y los niños son derivados de esa escuela a nuestro centro de apoyo. Y también el año pasado presentamos a primaria un proyecto de francés, de unos cursos de francés, uh-huh. de una señora amiga que vive en Francia, que ahora en septiembre viene a visitarnos y uh-huh. se queda con nosotros. ¿Por acá han dado francés en algunos momentos? Sí, también. He tenido el placer de conocer francés. Esta señora, que es la autora, digamos, de este proyecto, uh-huh. Ella propone hacer cursos de francés para los niños que estaban en Emaús, para que conocieran un poco de intercambio de culturas y uh-huh. demás. Y nosotros lo presentamos a la escuela primaria y es la primera escuela en donde se dan cursos de francés. Empezamos el año pasado a niños de primer año. La experiencia fue muy buena. Lo damos en la escuela, en la tarde, uh-huh. son dos primeros y este año incorporamos segundo. O sea que los niños de primero van a tener el segundo año de francés. Y este año los que empiezan en primero, el primer año de francés. Creo que curricularmente no se está dando en la enseñanza. No, en ninguna escuela. Yo recuerdo en mi época de liceal, en primero a tercero, pero después creo que eso, ¿no? No. Se sacó el francés, ¿no? Y además, nosotros lo proponíamos para las clases grandes y el inspector de primaria, Bertolino, nos dice, no, estaría bueno que le diéramos a los chiquitos que no tienen nada extracurricular. Y lo curioso es que los niños aprenden rapidísimo. Creo que todos lo sabemos porque viste que agarran los celulares, están con lo último la tecnología. Pero la verdad que esto pasa por los afectos también, o sea que eso también me imagino que debe estar ligado a la parte curricular también, lo sentimental, ¿no? Niños o personas jóvenes que necesitan un poco también. Sí, de eso, se ¿no? trabaja las emociones, se acompaña a las familias a través de este proyecto a mejorar la calidad de vida. Nosotros estamos muy apropiados en el barrio y la gente también tiene Emaús como propio. Claro. Entonces nosotros trabajamos mucho con todo el entorno. ¿Y cómo se da el hecho de salir al interior? Porque ustedes trabajan en los beneficios para gente cercana. ¿Para el interior también hay casos parecidos a esos de Nuevo París? Sí. La idea de llegar... ¿O qué tipo de casos hay que devuelven a la sociedad lo que la sociedad le da a Emaús? Sí, en todos los lugares donde nosotros vamos, a veces lo que queda como muy visible son las ventas. Claro. Y detrás de las ventas, y con el dinero que se recauda, se hacen muchísimas cosas. Uh-huh. Bueno, acá en San Ramón tenemos la experiencia, hace más de 10 años que estamos viniendo, trabajamos con el centro retirado, con el centro militar, y se han hecho ventas en donde parte de ese porcentaje ha ido como por ejemplo, se compró el desfibrilador que no había para el hospital. Hemos hecho para la escuela de discapacitados. Se han hecho donaciones a escuelas rurales, computadoras. Algún caso de incendio también, de casas que han perdido todo. Casos puntuales. Situaciones de enfermedad. Sí, montones de casos a través puntuales. Del centro militar, que son los que conocen el entorno, hemos devuelto parte de del apoyo que la gente nos da y le brinda a Emaús, también nosotros devolvemos. Nosotros estamos obligados, porque para nosotros no es una obligación, lo hacemos totalmente porque nos gusta y así lo sentimos y por eso trabajamos en este lugar, devolver parte de lo que recaudamos en proyectos sociales, en ayudar al otro, pero por estatuto estamos obligados a cumplir con eso. Uh-huh. Y la idea de salir al interior es que difundir la obra de Emaús, que conozcan quiénes somos, qué es lo que hacemos. ¿Cuántos lugares están, por ejemplo, y a cuántos lugares les falta llegar aún? O que se lo hayan propuesto como plano, como meta. Bueno, hemos ido desde Río Branco, 33, la parte de San José, Canelones. Uh-huh. Nos han llamado de varios lugares, Tacuarembó, Paso de los Toros. El tema es que no tenemos los tiempos ni el personal para poder ir. Porque la infraestructura, uno habla de camiones, habla de galpones, habla de personal, pero cubrir todo el país todavía no es posible a la vez, digamos, ¿no? Porque tiene que ir turnándose en este caso. Sí. Con respecto a... porque ustedes hacen una venta, ¿no? Y también, obviamente, hay gente que puede sentirse tocada, lesionada, cuando le tocan el negocio, por decirlo de alguna manera. ¿Han tenido presiones? ¿Han tenido algún tipo de inconveniente con esto? ¿O se considera que lo de ustedes es una venta que va por otros carriles, digamos? Sí. Generalmente no hemos tenido
mayores problemas. Sí han surgido algunas inquietudes en algunos lugares que ha sido de muy fácil solución. Somos muy diferente a lo que es una empresa tipo. Claro, sí. Nosotros somos una empresa, pero que trabajamos o tenemos o brindamos un servicio solidario. Social. Ahí está. Nosotros estamos muy, muy insertados en la situación, en los entornos donde vamos, de las situaciones de dificultades que tiene la gente. Bueno, de hecho, nuestras ventas son sumamente económicas. Sí, 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 obviamente. De fácil acceso para aquellos que no pueden comprar nuevo o que no tienen la posibilidad de acceder a un televisor, a un lavarropa. Sí, un, claro, a veces cosas de primera necesidad, claro, como obviamente una frazada, un buzo, ¿verdad? Sí. Entonces, no nos ven como una competencia realmente. No hemos tenido mayores problemas. Algunas inquietudes sí, pero de fácil, con una conversación se arregla todo. Amena, sí. Gladys, bueno, hay varios puntos para tocar. Por ejemplo, la gente cuando compra un electrodoméstico que sabe que es de segunda mano y lo mira, digo, bueno, ¿y esto o qué garantías ofrece? Quiero decir, ¿qué personal técnico tienen ustedes detrás de cada aparato que reciben, por ejemplo? Bueno. ¿Lo reciben? ¿Y qué tipo de aparatos reciben y cuáles no? Porque hay algunos que, lamentablemente, hay gente que lo hace con la buena intención de donar y otra con la intención de sacarse cosas de arriba. Claro, sí. Hablando pronto sí, y mal. Vamos así a ser honestos. Es así. ¿Cómo es la cosa? Es así. En este sentido, ¿qué personal técnico capacitado tienen ustedes para cosas que son de delicado manejo, como es la electricidad, claro, por ejemplo? Claro, claro. Nosotros, es parte de esa formación, capacitar compañeros y vieron que todos tenemos alguna condición para algo. Sí, entonces, claro, cuando van llegando, vamos viendo. Bueno, aquel puede ser técnico de heladera, aquel puede ser técnico para lavarropa, aquel puede ser. Y entonces se les pagan los cursos de capacitación. Pero con son cursos nuestros, hechos. Sí, cursos. Son recibidos, están capacitados para hacer vender el electrodoméstico y dar la garantía, que también tienen su garantía. Y también nos aseguramos de que, en el caso de los aparatos que son eléctricos, sean seguros. Claro, ¿verdad? A eso iba, ¿no? Claro. Estamos hablando de cosas delicadas, sí, como ahí el manejo está de un electrodoméstico. Ahí tenemos todos los técnicos para recuperar todas las cosas que nos donan. Y en cuanto a las condiciones que tienen que estar las mercaderías que nosotros recibimos, siempre le decimos a la gente que cuando nos va a donar, que sea recuperable. Que la gente evalúe si realmente se puede recuperar y volver o dárselo a otra persona para que lo pueda seguir usando. Porque bien, es cierto, a veces nos llaman por ejemplo, una heladera sumamente vieja que no hay repuesto, claro, que no tenemos cómo repararla, a entonces le decimos, iba, bueno, no podemos llevarla. Ajá. Porque no tenemos qué hacer con ella, porque no la podemos. Hay cosas que ya pasan a ser chatarra, vamos a decir la verdad. Hay cosas que son, quienes dictaminan son los técnicos si eso es recuperable o no. Exactamente. De alguna manera, ¿no? De sí, todas maneras o de todas formas, ¿desde dónde vienen? Generalmente, ¿ya tienen donantes específicos o aparecen espontáneamente desde cualquier lugar? Sí, de atrás de un cardo, como decimos acá en Canelón. De las dos cosas. De las dos cosas. Tenemos donantes de hace muchísimos años. Gente que ya está, de alguna manera, siempre, con la causa, ¿no? Sí, siempre que conoce nuestros proyectos sociales, que apoya esta filosofía de vida. Uh-huh. Nosotros somos una comunidad de trabajo y bueno, y apoya. Y después siempre está el boca a boca. Ahora hay también mucho acceso a la información con las redes. Sí, claro. Claro, entonces también se ha extendido por la obra nuestra y las ventas que hemos hecho en el interior y estamos muy, trabajamos con otras instituciones en Montevideo. Nosotros trabajamos con el Rotary, en este caso de Carrasco, hemos hecho muchas, en proyectos que ellos participan, nosotros hemos apoyado mucho. Y ahora, porque me vino a la mente Rotary, pero sí, claro, pero sí, bueno, sí estamos muy vinculados con el Ministerio del Interior. Tenemos proyectos con ellos también, con las escuelas. Hay mucha también gente que por ahí, hablando pronto y lisa y llanamente, quiero decir, si no hubiera sido por esta obra, se hubieran arrancado para cualquier otra exacto vida, delincuencia, sí, o malvivir, sí, o lo que fuera. Sí. Como que esto recupera valores y recupera gente, por decirlo de alguna manera, que a veces se sale un poco del camino porque las circunstancias son así. Claro.
Porque lo que te rodea muchas veces te condiciona, por más que vos quieras salir. Es cierto. De hecho, nosotros tenemos compañeros que hicieron, trabajaban o participaron de los talleres y de este proyecto de Emaús y hoy están trabajando con nosotros. Uh-huh. O sea, salieron de los talleres y entraron a trabajar en Emaús y siguen acá. ¿Cuántas personas más o menos calculás que andan hoy día girando en torno a Emaús, directa o indirectamente? Ay, son muchísimas. Yo hace 15 años que estoy y han pasado muchísimos. No me animo a tirar un dato porque son muchísimos, uh-huh. muchísimos. Porque, no, por ejemplo, en el caso de los adolescentes o de las familias de los niños o los niños que van detrás, hay mucha gente. Porque son familias enteras. Uh-huh. Son familias enteras. ¿Los únicos recursos son los de las ventas, Gladys? Quiero decir, sí. son recursos que de cosas que son muy económicas y uno se pregunta si puede solventar tanta cosa que anda alrededor de Emaús. Sí. Bueno, nosotros somos una organización sin fines de lucro. Uh-huh. Y se puede comprobar fácilmente. Nosotros no nos llenamos los bolsillos de dinero, uh-huh. vamos a decirlo claramente también. Sí. Nosotros sostenemos, somos unas 28 compañeros trabajando, se sostienen esas familias con los salarios que nosotros cobramos. Claro, sí, sí, sí. Y lo otro que queda, bueno, se como en cualquier casa, ¿no? Se pagan los gastos, uh-huh. porque como en todo, que todos tenemos gastos, y lo demás se brinda a sostener nuestros proyectos sociales. Bien. Es Por importante ejemplo, que la gente entienda dónde va el dinero. Claro, exactamente. ¿Dónde va el dinero? Y ese era el motivo de que ustedes estuvieran acá, porque claro. nosotros con la mayor claridad posible damos el anuncio de la venta. Ahí está. Y lo hemos hecho con Luis aquí, y contigo también telefónicamente, en otros medios que hemos estado. Pero también teníamos en el debe todo aquello que concierne a lo de adentro de Emaús. El origen de Emaús y sobre todo la proyección. ¿Cuáles son precisamente las ideas o proyectos, para ir redondeando, Gladys, que tienen de aquí en más? ¿Hay algo en vistas, de acuerdo a cómo va la marcha o el camino de esta actividad, para lo que viene pensado? Me preguntás con respecto a la venta que tenemos a acá. A todo en general, en a general. Los proyectos. Uno ve galpones llenos de cosas. Sí. Bueno, van a ser más en otro lado, piensan agrandar todo. ¿Cuál bien, es la idea? Bien, nosotros empezamos hace 2 años a trabajar muy fuertemente con los RAES. Los RAES son todos los materiales eléctricos y electrónicos. Ajá. Hoy estamos como más organizados. Pudimos lograr habilitar un espacio bastante grande para esto y la gente cada vez desecha más este tipo de materiales. Ajá. Cada vez los reutiliza menos, sí, cada sí. vez se compra nuevo, hay mucha facilidad es para cierto. Comprar también. Entonces, estamos en un mundo descartable. Ahí está. Y la idea es que eso no quede tirado que en basura, contaminando. Ahí está. Pero, es uno de los ejes temáticos de Emaús Internacional bien. Que tenemos que cuidar el medio ambiente. O sea que entonces, hay un proyecto ecológico. Estamos detrás muy, de esto, muy ¿no? enfocados en eso, bien. Más allá de que tenemos con todos los demás materiales también. Somos recicladoras responsables. Nosotros cuidamos desde el día cero que entra la mercadería hasta todo el proceso que se le hace hasta su destino final. Bien. Que no quede contaminando en ningún lugar. Todas las fases que tiene esto están cuidadosamente observadas. Exactamente. Es eso lo que yo acabo de interpretar. Sí, sí, sí. Que la gente sepa que nosotros somos responsables uh-huh. hasta su destino final de todo lo que nos deja ahí. Perfecto. Y también lo muy importante es de que poder reutilizar, seguir dándole vida útil a materiales uh-huh. que realmente pueden estar mucho uh-huh. tiempo. Y a veces que no quede tirado, que no quede contaminando o que quede ahí obsoleto bien, y que la gente no sabe la mayor qué hacer utilización con eso. Posible, el mayor provecho. Exacto. Gladys, espero que te hayas sentido a gusto acá, obviamente. Muy a gusto. Recordamos que el sábado entonces es la venta desde sí. las 8 de la mañana, viene el camión de Emaús. ¿Con qué sí. viene ahora? ¿Ropa? Vienen con ropa de abrigo y ya estamos incorporando ropa de primavera. Ah, así que la dulce a ponerse, estación. Sí, todos tempranito. Está bien. Quiero decir también que no siempre, pero en esta ocasión vienen bastantes cortes de tela. Uh-huh. Acá yo sé que hay mucha gente que trabaja mucho con telas. Acá queda mucha tela sí, por cortar todavía, gusta. No te preocupes. Allá cada vez quedan pocas modistas, pero sí. acá a la gente le acá gusta acá siempre mucho. Alguna aparece. Va a venir bijú también, uh-huh, bijutería, bien. Que es una cosa que le gusta mucho a la gente. Así que vengan tempranito porque son cosas que se terminan cosa. Temprano. Perfecto, entonces. Bueno, yo quería hacer sí. una mencioncita y un no? agradecimiento Dale. Especial al Centro Retirado porque bien. Hemos hace muchísimos años, yo personalmente... vengo trabajando con ellos hace muchos años y decirles eso también a la gente que sepa que también nosotros estamos vinculados con ellos y trabajamos con ellos porque ellos comparten nuestra filosofía. Ellos son una institución que también trabaja en pos de ayudar al otro. Bien.
Hemos organizado a través de ello un montón de acciones solidarias. Uh-huh. Y coordinadas. Coordinadas sí, con sí, ellos. Y la verdad que, bueno, trabajamos muy en conformidad y muy en sintonía. Bueno, y muy agradecidos porque nos han recibido siempre muy bien. Y a ustedes también un agradecimiento enorme por el espacio que nos dan, porque esto ayuda mucho para todo esto. Gracias a ustedes, sobre todo. ¿Cómo estaba el mate? ¿Bien? Muy bueno. Buenísimo. Muy bueno. Entonces, importante también que se lleve una buena impresión. Sí. El mate del señor productor acá, muy que bien. Queda acá a disposición del invitado y que le habla. Muchas gracias, Gladys, un gusto, y a la compañía también, a Luis, el hombre de la carita feliz. ¿Es cierto? Es el eslogan que tiene el hombre de la carita feliz. Gracias, Gladys, por tu visita. Bueno, Gladys Tort, gracias. Relacionista pública, llamémosle así, de Emmaus Nuevo París, estuvo aquí con nosotros en la nota central del día de hoy. La pausa y ya vienen más cosas, y prepárense, pues ya tenemos otra nota distinta, como esa que tenemos cada día aquí en Cóctel TV de mañana, canales 8, 108, Vera TV, después de las 2 de la tarde también en YouTube. Ya volvemos. ¿Que cocinar para los que querés? A tus recetas poneles toda tu magia. Cololó, la marca de los uruguayos. Distribuidor para toda la zona. Guidaí Bilú, 4312-3945, 099-327-581. Perfecto, quedamos así. Los espero mañana. Gorda, mañana vienen los muchachos y quiero cocinar algo espectacular. Tranquilo, mi amor, yo me encargo. A ver. Tengo un pollo en la heladera. ¿Pero alcanzará? ¿Y cómo no va a alcanzar, amor? Mira, es un pollote. Avícola El Pollote, fresco y natural. En Óptica del Pueblo tenemos una amplia variedad de lentes y armazones con el más completo asesoramiento de especialistas que le guiarán en todo momento para su mejor elección. Aproveche también nuestra clásica e imbatible promoción 2x1. Llevas dos y pagas solamente uno. Tenemos convenio con ACE, funcionarios y productores de Conaprole y CAXOE. En San Ramón, los esperamos en planta alta de Farmacia del Pueblo. Óptica del Pueblo. Verás qué bien. Tienda de alimentos Don Pluma, un nuevo concepto en alimentación. Visite nuestros locales y descubra el mundo Don Pluma. Pollos frescos, todos los cortes, pollos al espiedo, milanesas, milanesas rellenas, pamplonas, arrollados y mucho más. Somos la solución para tu almuerzo o cena. Don Pluma, un nuevo concepto en alimentación. En San Bautista, Pedro Maraboto, a metros de la plaza. Teléfono 4313-6159. El Super. Desde hace años, en San Ramón la economía, higiene, espacio y variedad son sinónimo del Super. Dos locales, precios bajos, variedad total, atención esmerada y lo más importante, la preferencia de los consumidores marca nuestra línea de trabajo. El Super.
Gonzalo de Mula, odontólogo. Ortodoncia, ortopedia e implantes dentales. Consultorio, ubicado en Avenida Casi Ruta 12. Celular 099-632-478. ¡Qué olorcito! ¿Y si cocinamos juntos? Dale. Está, pero que sea como en las películas. Ponemos música, cámara lenta, bajamos las luces. Me encantó, me encantó. ¿Quién va a lavar todo esto, Rafa? El lavavajillo. Cierto. Mayo. Todos los productos en Yuta están en Mega Store, distribuidor oficial para todo el Uruguay. Visita nuestra web y compra online o envía tu mensaje al WhatsApp 091-339387. Envíos a todo el país. Canelones, contamos con más servicios de limpieza, más equipamiento y programas de reciclaje, pero sobre todo contamos con vos y tu compromiso para que todos estos avances nos permitan lograr más limpieza y más reciclaje. Sin vos no hay buen ambiente. Gobierno de Canelones. En Petrobras San Ramón te brindamos el mayor y mejor servicio integral para tu vehículo. Repuestos, accesorios en general, lavados, gomería, engrases y reparto de supergas a domicilio. Además, en nuestro mini mercado podés encontrar bebidas, comestibles, golosinas y todo lo necesario para hacer más placentero tu viaje. Petrobras San Ramón, la de más servicios en la zona. Te esperamos como siempre para brindarte lo mejor. Teléfono 4312-2137. En San Ramón, Supermercado El Molino. Una amplia variedad de artículos y productos esperan por usted. Comestibles en general, panadería, fiambrería, carnicería, pollería, frutas y verduras, bazar, tocador y mucho más. Recorra nuestro paseo de compras, compare precios y acceda a la mejor calidad. Desde ahora somos tu nueva opción de compras con mano de obra local. Supermercado El Molino. Nos conocemos. Te esperamos en Gonzalo Penela a una comprita del tránsito pesado. Teléfono 4312-4850. Estudio Davar. Somos su estudio de confianza. Responsabilidad y seriedad. Su empresa en buenas manos. Estudio Davar. Contadora Daniela Barindelli. Estamos en Avenida Valle y Ordóñez al 1399. Teléfono 3097. ¿Ya conoces las nuevas tendencias este invierno 2019? Pasá por nuestro local y descubrilas. Los colores de la temporada para estar siempre a la moda. Te esperamos en San Ramón, Avenida José Valle y Ordóñez. Disfrutá del invierno con Gerin. Citoshop, el decano del barrio. Citoshop, todo en alimentos. Citoshop, frutas y verduras, carnicería, supergas. Citoshop, el primer supermercado del barrio. Cito Shop, pasado y presente marcan nuestra permanencia. Teléfono de pedidos 2486 de San Ramón. Cito Shop. No, no dudes. Por motos, La Industrial. Por muebles, La Industrial. Por heladeras, freezer, televisores, La Industrial. Por colchones y somier, La Industrial. Calidad y precios, con grandes ofertas. La Industrial está enfrente a la Plaza de Tala. O llamanos al teléfono 4315-2708. ¿Sabías que la Intendencia de Florida, a través del Sésamo, brinda atención médica gratuita en todas las localidades del departamento? Odontología, enfermería, ginecología, pediatría, PAP y más.
lo que significa una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de cada localidad. Tus aportes lo hacen posible. Gobierno Departamental de Florida. 9 años creciendo juntos. Las 11 de la mañana, 18 minutos. Abel Pintos, aquí en Cóctel TV de mañana, tiene una entrevista. Tenemos noticias, novedades, a toda velocidad. Sí, en las últimas horas se votó en la Junta Departamental la exoneración para la construcción inmobiliaria para los últimos damnificados por las inundaciones en algunos puntos del departamento de Canelones. Por ese motivo estamos en comunicación con el presidente de la Junta Departamental de Canelones, Miguel Sanguinetti, a quien ya le damos los muy buenos días. Bienvenido, buenos días, Miguel. Bueno, buenos días, salud para todos ahí, para los vecinos. Bueno, dije correctamente, Miguel, ¿la exoneración para los damnificados? Sí, el martes pasado fue ante el pedido del Ejecutivo de la exoneración de contribuciones inmobiliarias a fin de año. Se votó el martes pasado, en la última sesión, por unanimidad. Y nosotros en el departamento, a aquellos vecinos que están en zonas inundables, hay un decreto que rebaja el 50% de la contribución. Pero en estos casos donde las crecidas y las lluvias fueron las que fueron en estos meses pasados, generaron que muchísimos vecinos que no vivían en zonas inundables se vieran afectados. Además de la ayuda en el momento de la situación en plena crisis, digamos, allí intervino no solamente la Intendencia, intervino el Estado en su conjunto para evacuar y resolver los problemas del momento. Después del retorno a las casas, la medida que se tomó es exonerar con una ayuda más, un paliativo más, para que la gente pudiera contar con ese dinero para refaccionar sus casas, etcétera, para un alivio. Resolvió, y la Junta lo votó, la exoneración hasta fin de año del pago de la contribución. Bien, los vecinos de San Ramón, los damnificados de San Ramón, también están contemplados, me imagino. Sí, viste que hubo un registro evacuado, si los daños hubieron en diferentes municipios, hubieron registros de los vecinos, y en todas aquellas zonas, te digo que sí, los damnificados de San Ramón están contemplados, pero fueron varias partes, Santa Lucía, Canelón Chico, o sea, hubieron varios ríos, cauces que se desbordaron fuera de los previsibles, digo, de la media, de las inundaciones medias, y toda esa onda de donde este decreto, esta resolución, digamos, del gobierno departamental hace recae sobre ellos. O sea que sí, están contemplados. Bien, ¿cómo va a ser el procedimiento? ¿Cómo llegan ustedes a los datos de las personas que fueron, bueno, se lo proporciona el municipio, o directamente estas personas, bueno, cuando van ya se encuentran con esa exoneración en el momento del pago? Primero, la Junta lo que hizo fue la autorización al no cobro de la contribución. Esa es nuestra tarea, darle la potestad al intendente para que no lo haga, porque el pago de la contribución estaba dentro de un marco del presupuesto quinquenal, o sea que cualquier variante lo autoriza la Junta, que fue lo que hicimos. La parte operativa, ahí se corresponde al nivel municipal y al nivel de la propia intendencia de generar las condiciones para los vecinos que fueron afectados se hagan este beneficio. Por eso te decía hoy que nosotros aquellos que están en lugares inundables, además de ese descuento permanente del 50% de la contribución, en este caso hasta fin de mes tendrán el 100%, hasta fin de año, perdón. Y el Ejecutivo Departamental y los municipios van a hacer, con los registros que tienen, ahí se generará el mecanismo para el descuento. Lo específico y el método no me atrevo a decírtelo porque eso está en manos del Ejecutivo Departamental. Miguel, Omar te saluda, buen día. Simplemente cortito y al pie, ¿cómo estás? Esto no es algo temporal, esto es algo definitivo, esta exoneración, quiero decir, de aquí para adelante.
Hasta fin de año. Ah, hasta fin de año. Ah, perfecto. Es bueno aclararlo entonces. Por eso yo remarcaba el caso de la situación de los que están en zonas inundables, uh-huh. que son un decreto existente. Y esto en realidad es como una colaboración a ayudar a resolver las últimas crecidas que fueron bastante más grandes. Bien. Esa es la intención, porque el agua llegó a zonas donde en muchos lugares no, antes no llegaba, no era la media, digamos. Claro, sí. Fue bastante grande. Es hasta fin de año, bueno aclararlo esto, ¿verdad? Bien. De nuestra parte, Miguel, muchísimas gracias, como siempre. No. Bueno, gracias a ustedes y bueno, que estén bien. Gracias, igualmente. Pronta recuperación, Miguel. Arriba. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Muy bien. Miguel Seguinetti, entonces, ahora en comunicación telefónica, ya estuvimos con él hace un tiempo también hablando de otros temas, pero creo que esto era puntualmente muy interesante también, y sobre todo acá en San Ramón, que lamentablemente muchos vecinos sufren de estos inconvenientes. Usted lo ha dicho. El servicio de acompañante Rosa nos acompaña, valga la expresión, permanentemente y por eso la recomendamos. Cubriendo hospital, sanatorio, CTI y emergencia, los 365 días del año con coordinación rápida y eficiente, a este número de coordinación, 092-537-283. Distintos departamentos cubre Rosa, también ofreciendo descuentos a grupos familiares y distintos convenios para beneficiar al afiliado. Y le recomendamos siempre el servicio Plus, que se utiliza para socios y no socios que necesiten que los acompañen a realizarse algún estudio o medicación, donde se les brinda un acompañante y se cobra por hora. Esto es el plus. También, para los nuevos afiliados que están internados y o presenten patología, al momento de hacerse socio, se les brinda una cobertura limitada. Reiteramos, esto es Rosa, está en la ciudad de Tala, en la calle 18 de Julio, entre 25 de Agosto y Azuaga, la casa central. Su teléfono es 4315-4218, pero también la encuentras aquí en San Ramón. También la encuentras en la floridense localidad de Casupá. Recuerde que Rosa está donde usted está y lo más importante, donde usted lo necesita. Exactamente. Rosa, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hola, muchachos, dice por acá. ¿Me permite leer un mensaje? Sí. Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, ¿no? Sí, todo bien. Por ahora bien, de bien. Buenísimo. Hoy me tocó trabajar, pero los miro de a ratos de tarde, los miro completo el programa. Saludos, Sara de Tala. Un beso para vos, Sara, también. Siempre está. Sara de Tala, qué amiga. Esta sí que es de las incondicionales televidentes. Tala, viene. Sí, que está siempre. Cuando no es oyente, es televidente. Sí, siempre nos acompaña. Gracias, Sara. Un beso para vos también. Y bueno, después de las 2 de la tarde, a ti y a todos les decimos, si no tienen tiempo de verlo por alguna razón, sobre todo a la gente que nos ve en otras localidades que no es San Ramón, quiero decir, bueno, tienen 15:30 y 22:30 la repetición en Vera, y si no, en YouTube, a cualquier hora. Televisión a demanda, como dicen ahora. Bueno, Omar, ayer tuvimos el gusto de ver una nota diferente, tal vez lo que fue entrevista, tal vez una videoconferencia. Exactamente. En el liceo de nuestra ciudad. Sí, pero no. Pero hoy tiene otra muy buena noticia, en otro centro educativo también, que apuesta a todo esto de la tecnología. No es necesario irse a otro país, ni siquiera a otra localidad larga en distancia de San Ramón, para encontrarnos con cosas diferentes. Hay que estar al alpiste. Al alpiste. Al alpiste, como dicen, al golpe el cañón. Como los chanchos cuando golpean el tarro y tan. Al golpe el balde hay que estar a veces. Bueno, eso es lo que permite también andar todo el día en la yeca, claro. Como dicen los portugueses. Obviamente. ¿Qué estamos hablando? De un auto eléctrico. Hoy hablamos de qué, de un ómnibus eléctrico. Bueno, acá en San Ramón se está gestando, está en proceso de gestación, un auto eléctrico. ¿Dónde? En la escuela técnica, el auto. Concretamente, los muchachos del segundo año de mecánica automotriz de la UTU están en la confección de un auto eléctrico. Para eso, los dos profesores que están a cargo de este alumnado son Martín Campilla y Diego Fernández, que muy amablemente nos atendieron y a Matías y a mí nos invitaron para dentro de un mes. Pero eso por otro tema que después le voy a contar. ¿Cuántas cosas buenas tenemos? Tiene San Ramón. San Ramón. Para los que todo el día y a veces pasan totalmente desapercibidos. No, para los que todo el día se están quejando. Pero por suerte, no ha sido así en este caso. Uh-huh. El canal ha estado ahí, tanto en el liceo como en este debe caso. Ser, al golpe el balde. Pero para los que todo el día se quejan que en este pueblo que no pasa nada, que siempre es lo mismo. Que la chatura, que está todo mal. No, señor. Hay cosas buenas. Segundo año de mecánica automotriz del auto. Están, con mucho esfuerzo y sacrificio, intentando confeccionar un auto eléctrico. Martín Campiglia, Diego Fernández charlaron con nosotros con ellos en realidad, y nos cuentan de cómo viene la mano, qué es lo que tienen y qué es lo que precisan todavía para terminar este auto, que creo yo aquí en San Ramón sería algo inédito para nuestra localidad. Pero aparte hay un concurso, una suerte de competencia también. Mira, yo no le voy a decir más nada. Mejor vamos a la entrevista, la nota, Abel, con los profesores mencionados, escuela técnica y el auto eléctrico. Adelante.
fuimos invitados por CTP, ¿verdad? Y bueno, todo esto tiene toda una movida muy, muy, muy grande, ¿sí? Porque está involucrado el Automóvil Club, UTE, ¿sí? Empresas privadas que han traído estos kits. Y sí, parte de una idea, esto se hace hace muchos años en Argentina, ¿sí? Y bueno, entonces trajeron la idea acá. Y bueno, pensando en el desarrollo, ¿sí? Con las escuelas. Fue que se pudo llegar. Nosotros, nuestro inspector, bueno, está, nos invitó si queríamos participar. Es voluntario esto, ¿no? De alguna manera. Sí, es voluntario, sí, sí. Si el docente o los docentes, sí, no quieren o no pueden, perfectamente no hay problema ninguno, ¿verdad? No es que todas las escuelas. Sí trataron de representar a todo el país, ¿sí? Todos los departamentos tienen una escuela. Y bueno, nosotros con Diego, que hace años que trabajamos juntos, nosotros no dicen. La idea gustó, por lo visto, por lo menos la tomaron. A nosotros nos dicen de inventar algo y ya estamos inventando. No importa, cualquier cosa, pero sí, aparte con él trabajamos hace muchos años, no entendemos y siempre que se pueda estar inventando algo. En este caso, lo que estamos haciendo es un chasis de cero. Un chasis de cero y bueno, y se mide, ensayo, error y bueno, y ahí estamos en eso. Están en las pruebas. Recién, hace muy poquitos días que arrancaron con esto. ¿Con cuántos alumnos en total acá aquí? Y tenemos, somos cinco alumnos, sí, son cinco alumnos, de los cuales sí, cuatro, tres, cuatro, ahí se van alternando. Porque claro, hay muchos de ellos que trabajan, ¿verdad? Entonces, sí, a veces. Y son muchas horas. De 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, 11. Hasta las 11 de la noche. Ajá. Sí, tres veces por semana. Bien. Y en ese horario tenemos que tratar de hacer lo más que se pueda. Cada cual en su área. Ustedes recibieron también un kit que está por aquí arriba de la mesa. Y contanos un poco de qué se trata, porque esta es la base para después armar lo que ustedes por su propia inventiva tienen que realizar, ¿verdad? Ahí está. Seguro una vez que nos inscribimos en lo que era este proyecto. Tuvimos unas reuniones, se nos comentó más o menos las cosas que iban a llegar y bueno, llegó un kit donde trae un montón de elementos que van a hacer funcionar el auto. El auto lo que se busca es que funcione con su motor eléctrico y sus baterías. Claro. Y mientras mejor diseñado nos quede, más liviano, menos resistencia al viento, más tiempo puede andar y bueno, en esa competencia final se podría demostrar a ver los mejores diseños. En realidad lo que se va a buscar es el hecho de que el alumno en el procedimiento aprenda un montón de cosas, más allá de cómo se salga al final en la competencia. En principio, ¿no? Trabajar en equipo. Exactamente, y que aprendan un montón de cosas que están buenísimas, y más para el mundo que se viene, que prácticamente todo es eléctrico, ¿no? Es muy probable que esto sea un gran avance de lo que se va a venir, o sea, un prototipo de lo que seguramente nos vamos a tener que ir acostumbrando. Y sí, por eso desde el comienzo en las escuelas ya se está promulgando lo que es el hecho de diseños de autos eléctricos, ¿no? Para ustedes, ¿qué más necesitan? Porque por ahí necesitan algunos otros materiales que no los tienen en abundancia, digamos, y que son necesarios. Por ejemplo, ¿qué sería? La escuela se tiene que encargar de hacer esa carrocería, ese chasis que puede llevar distintos materiales. Nosotros buscamos, por ejemplo, caños que tienen una medida específica. ¿Cuál es la medida para qué? Sería caño de 25 milímetros, con pared por lo menos de 1,5. Y bueno, y de ahí en adelante hay algunas otras cositas más, pero bueno, vamos a ir buscando despacio los esposos. ¿En este momento con qué cuentan, más allá del kit que vino? ¿Qué es lo que tienen? Porque ustedes tienen también una especie de croquis que hicieron primero, ¿verdad? Sí, si quieren. Ya lo estamos viendo. Ah, bien. Primero hicimos una especie de modelo para ver el material que precisamos, ¿no? Para no comprar de más. Claro. Y bueno, estaríamos necesitando en este momento serían los caños. Y bueno, después capaz que alguna herramienta que aquí en la escuela no contábamos, como dobladora de caños y alguna cosa más, pero bueno, nos estamos moviendo en eso, ¿no? Pero bueno, sí. Recién arrancaron, está en la etapa inicial realmente, ¿no? Justamente, esa es el diseño y bueno, ya le digo, ya tenemos por lo menos ese primer prototipo y tenemos una idea bien de los materiales que ya vamos a estar necesitando, ¿no? ¿Y dónde sería esa competencia que va a haber a nivel de escuelas? ¿Tienen idea ustedes y cuándo? Todavía no nos ha sido informada. Está para aclararse, calculo que en el próximo. No hay, todavía no tenemos el lugar.
Sí, sé que son varias entregas. Nosotros tenemos una entrega este viernes que es audiovisual. Sí, se tuvo que hacer un video, sí, de la entrega, de la entrega de los kits, sí, mostrando un poco la escuela. Entonces, porque tiene varias etapas también eso, ¿no? La primera etapa es este viernes la entrega de ese material, ¿no? Entonces, con la ayuda de profesores acá, se logró hacer un video. Eso se sube a las redes y tienen que votar. Ah. Nada, vosotros también invitamos a toda la gente de San Ramón que le den el ok. Porque claro, eso también va, tienen puntos. Esa primera entrega va a tener un puntaje. ¿Sí? Cuanto más link tiene, más visto es el video, ¿verdad? Bueno, entonces. Eso ya está hecho ese video, ya está. Ya, sí, ya tenemos la profe, está casi hecho. Está casi. Pero está hecho, sí. Está ahí, sí, este fin de semana ya se puede votar ahí Eco UTE 19 de Uruguay, con la técnica San Ramón. Hay que ir a la técnica para votar. Ahí está. Y eso sería la primera entrega. Después, dentro de un mes, tenemos la otra entrega, que es los avances justamente, sí, de lo que es la carrocería. ¿Ah? Claro. Entonces, de ahí se hace otro video, sí, con los avances. Entonces, bueno, ahí. Y la última etapa sería la presentación. Bien. Al ritmo que van, más o menos, para que tengamos una idea, ¿cuándo podríamos volver para ver en qué fase están? ¿En un par de meses, por ejemplo? Ya tendrían algo. Un mes. Previsto, dentro de un mes. Un mes. ¿Dentro de un mes qué podríamos tener, más o menos? ¿Ya armada la carrocería? Ya la carrocería con caño y ya tendría que estar para esa fecha, ya con eje y todo, con rueda y todo. Con la forma ya del que va a ser. Sí, totalmente. Ya con sus dimensiones. Esa es la dimensión real, ¿verdad? Esa va a ser la dimensión. Pero ya con su estructura, ya con las ruedas. Todavía no han llegado las ruedas. Con el material eléctrico instalado también y pudiendo hacer pruebas directamente, ¿no? Con la parte eléctrica, en función de lo que puedan entregar las baterías y cómo pueda llegar a funcionar ese motor, ¿no? Mientras más autonomía tenga el vehículo, nos va a ir mejor, ¿no? Dentro de un mes ya estarían hablando, casi. Y dentro de un mes capaz que estamos por la avenida San Ramón, rumbo al puente. Bueno, queremos ese viaje inaugural, queremos verlo. Pero ¿cómo? Reiteramos, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, por ahora, por rápido, precisaríamos caños. Caños. Sí, caños, ¿da? Después, si hay alguien acá que tiene una dobladora de caños, sería espectacular. Así, pues, si no, tenemos que llevarnos nosotros los caños y traerlos. Tiene que dirigirse acá a la escuela. Sí, acá a la escuela con dirección o los lunes, miércoles y jueves estamos nosotros de las 6 hasta las 11. ¿Tá? Y después más adelante, bueno, vamos necesitando fibra también, porque eso vamos a hacer una carrocería, un encadenado muy lindo. Y bueno. Parte de ser la historia de ser quizás uno de los primeros coches de este tipo acá, hecho auténticamente en San Ramón. Sí, la verdad que sí. Bueno, si quiere ser parte de esa historia y tiene caños, dónelos también, que esta gente los va a precisar, así que dése una vuelta por allí, por la escuela técnica, que los muchachos están los jueves de noche seguro, y los lunes y los miércoles creo que también, me dijo por ahí. Se dan una vuelta después de las 9 de la noche, las 9, que está Campilia y Fernández, son los profesores, y están trabajando con los muchachos, y bueno, por ahí se pueden interiorizar también cómo va la cosa. A principios de septiembre estamos culminados con Matías, el camarógrafo, a ir a ver cómo va el auto. Sí, solo eso. Sí, todo con fierro va a ser la cosa. algo más capaz que hay, pero bueno. Algunas cosas respecto. Si quieren ir, vayan, pero no nos invitaron nosotros nomás. Bueno, pero ¿dónde saben dónde están invitados? Espera un momento, que quiero saludar a Lourdes primero. A Lourdes, que nos está mirando también y hace un ratito nos mandó un mensaje a través de la línea de WhatsApp. Lourdes, gracias por acompañarnos. ¿Invitado a dónde estamos? Al 24 de agosto. Sí, y bueno, siempre es más fácil, una fiesta cualquiera. ¿No tienen otro saludo? Yo por ahora no. ¿No? ¿Puedo seguir? Sí. Está. Bueno, entonces... ¿Puedo toser como tose usted arriba mío? ¿Usted me tose siempre? Y no, yo no le digo... encima suyo no. No, encima... No, lo único que faltaba que me tosiera arriba. No. Bueno, arrancame, a ver qué lindo que queda esto. Bueno, estamos hablando entonces del 24 de agosto en el Club Centro Unido. Así, tipo perro, una vez yo no, así no. No te has visto. No. No te has visto las grabaciones. Estamos hablando de Ágata. Cambia de temas. 24 de agosto, entonces, en el Club Centro Unión, a partir de las 22 horas, y ya también festejando los 112 años del Centro Unión, totalmente se está renovando con obras en camino. Uh-huh. Bueno, todo eso y mucho más entonces a festejar junto a Ágata el 24 de agosto, con todo incluido. Consultas al 099-378-627. 099-378-627. Ágata y toda la música de los recuerdos, sábado 24 de agosto en el Centro Unión
de San Ramón. ¿Sabe una cosa? Termine la fiesta y si se le hizo medio tarde, mejor así, ni se va para su casa. Sigue derecho para el desfile. Porque este año tenemos desfile del 25 de agosto. Uh-huh. Así que salga del club directo y ni se cambie nada. Y vaya a ver el desfile. Sí, ¿no? Los pormenores, dijera uno sí. que yo conozco. Y los detalles del desfile del 25 de agosto, cómo se está organizando el tradicional desfile, nos lo cuenta la alcaldesa de este municipio de San Ramón, la doctora Beatriz Lamas, a propósito de la reunión que hubo ayer con varios referentes de instituciones sociales, educativas de la localidad. El desfile y después tiene toda la fiesta de Crispín durante la tarde. Sí, sí, todo un continuado. Todo un continuado. Arranque el sábado y termine, no sé, el día que pueda. Sigue largo. Desfile del 25 de agosto, el sol del 25 viene asomando. A ver, alcaldesa, cuénteme cómo va a estar eso. Bueno, Beatriz, ¿tendremos desfile el 25 de agosto este año? Sí, pensamos que si el tiempo, solo el tiempo nos va a limitar, se haría el desfile. El desfile va a ser por una de las aceras, por la que ya está con bitumen. Uh-huh. Y bueno, va a ser cívico-militar obviamente con los nativistas, que fueron los gestores de este desfile, porque este desfile tiene mucho tiempo y siempre fue organizado por las sociedades nativistas con Crispín, al que le mando un fuerte saludo, que hoy estaba en la reunión. Y desde la época de Arana fue que decidimos unirnos y empezar a hacer un desfile unidos a lo que es el desfile de gauchos, nativistas y todos los que vienen a parcerías. Nosotros nos sumamos a ese desfile original. Correcto. Y bueno, va a ser un desfile. Hoy participaron con alegría, lo vemos, instituciones educativas, como vino el Liceo y vino la UTU ya confirmando su participación. El 25 de agosto es un domingo. Sabemos que está la noche de la nostalgia y demás. Sí, sí, pero eso pasa todos los años. Todos los años pasa lo mismo. Pero este año todavía encima es domingo y bueno. Pero hay mucho ánimo de hacer este desfile. Y bueno, y se haría, como todos los años, un acto en el busto. Y luego en la calle Massagués estaría el palco para que estén las autoridades. Y más o menos la organización la va a hacer toda, por suerte, el jefe del cuartel que trajo. Ellos tienen una forma de organizar desfiles que la parte protocolar la tienen bien clara, así que la vamos a hacer con ellos. Contaron que van a salir máquinas, el tanque, bueno, algunos camiones. La idea es que sea lo más participativo posible. Estaba bomberos también. Uh-huh. Y bueno, falta que confirme mucha más gente que hoy no vino, ¿no? Pero vamos a hacer. ¿Van a haber más reuniones con respecto a esto? Va a haber, que ya a los que nos van mirando les avisamos. El 16 de agosto es la próxima reunión y última. Uh-huh. Última reunión. Se cierran los detalles. Se cierran los detalles y se cierran los participantes. Bien. O sea, vamos a estar llamando. Nosotros convocamos a mucha más gente de la que vino hoy, pero les vamos igual a hacer una llamada. Le vamos a preguntar si van a participar, sí o no, que vengan a la reunión del 16 y que todos nos traigan una pequeña reseña de la institución que representan para que el día del desfile se diga la reseña. O sea, que quienes estén en el desfile sepan qué institución desfile, qué historia tiene. Claro, una pequeña, como hacemos algunos años, como que hemos hecho el desfile de los 150 años. Ahí está, algo parecido. Entonces, vamos a ese día es el día que se cierran todos los detalles. Bien. Y bueno, sale para el 25 y vamos a estar invitando a toda la comunidad, vamos a llevar la invitación a los medios de prensa para difundirla a las 11:15 de la mañana, la convocatoria de autoridades para arrancar bien puntuales ese desfile. Y bueno, lo vamos a hacer con un acto cortito, porque le queremos dar, lo fundamental es el desfile y no tanto un acto largo, algunas palabritas ahí nada más, la ofrenda floral y luego el desfile. Confirmado plenamente. Está confirmado y todo el mundo invitado, por supuesto. Creo que a la gente de San Ramón le gusta, le gusta mucho el desfile. Y bueno, ya que lo hemos hecho, el año pasado fue por el tema de la enfermedad de los caballos. Uh-huh. Si se acuerda, lo recuerdo. Que fue por eso que no se hizo. Pero este año está confirmado. Y se tuvo en cuenta las obras que se están realizando y todo para hacerlo Claro, vimos que tratar de no tener problemas. Uh-huh. Ya hablamos con la dirección de obras y vamos a llegar bien para el desfile. Bien, los detalles. Entonces, sí. El próximo 25 de agosto, el desfile, que el año pasado no se hizo, ¿sí? Estoy pensando por tema de los problemas sanitarios de los equinos. El 25 de agosto, así que vuelve con los detalles y por los lugares que ella mencionó concretamente, ¿verdad? Y bueno, para esta fiesta hay que ir pensando
Vestirse bien. ¿Vestirse bien dónde? Y claro, en un solo lugar. No hay otra. Enigma, claro, ropa informal. Ya, lo invito a entrar. Permiso. ¿Cómo? Buen día, permiso. Bueno. Vamos a abrir la puerta. ¿Y qué tenemos por ahí? ¿Qué tenemos? Ropa que vamos a tener. Lógicamente, la mejor, la más linda. Calzado, el mejor, el más cómodo. No, por supuesto. No, si están tomando mate las muchachas, pero si no, no. Lo que usted va a encontrar son pantalones, son camperas, son camisas, son ropa. Claro, yerba podrá ver, pero no, claro, no se la van a vender. Es de ellas. Sí, camisetas de los gustos, lo que usted necesite. La moda, también la parte de la billutería, también la cosa de Heidel. También vi por allí en un rinconcito, sí. ¿Qué color le gusta? ¿Qué ojos tiene usted? Ay, para eso estoy. Es lo primero que observo yo siempre. Yo tengo visión intrarropa, soy como Superman que miraba por la... Le vi el pantalón, pero también le vi lo otro. Todo, absolutamente todo lo tiene Enigma. Ropa informal que los espera, por supuesto, en la principal avenida, pegadito ahí, muy cerquita de la agencia Ducot Inter Enigma, para el 24 de agosto y para cualquier fecha que quiera vestirse bien, por ejemplo. Bien. Hablando del 24 de agosto, ¿le tengo que contar algo yo? Sí. Bueno, este próximo 24 de agosto, le pongo voz de locutor así, oye, este 24 de agosto, en el viejo local. Ya le vamos a contar de eso. La noche de la nostalgia. Ah, porque nos vamos a los primeros seis signos del zodíaco. Bueno, entonces se lo dejo para más adelante, se lo dejo picando. Atención, se vienen los signos del zodíaco. El signo del zodíaco. Los primeros seis. Bueno, pues yo ya adelanté ya, es una nostalgia, no me equivocaba. Atención, Aries. Ay, qué rápido. Busca dejar un poco el ritmo frenético de responsabilidades de lado y date un momento para alguna actividad de ocio. Aries. ¿El toro se habrá soltado o andatado? ¿Cómo lo tiene el toro hoy? Y bueno, vamos a ver qué nos, cómo está hoy. Tu temperamento de fuego arde a la menor provocación. A la pucha. Si ves amenazados tus intereses, es correcta esa actitud para enfrentarlos. Tauro. Para la gente de Géminis, deberás aceptar de que has estado manejando ciertos asuntos del corazón de una manera inadecuada. A la pucha. Nunca es tarde para cambiar. Algún cardiólogo sería. ¿Qué estás? Vamos para los cancerianos. ¿Cáncer? Tu continua tendencia a no valorar a la persona a tu lado terminará por alejar al que podría haber sido el amor de tu vida. Cáncer. Eres el amor de mi vida. Leo. Vamos para el Leo. No te esfuerces demasiado porque puedes terminar padeciendo desgarros o esguinces. Cuida más tu espalda. Un león desgarrado nunca había visto, pero deben haber como en todos lados. Claro. Cuidado el desgarro en Virgo. Buena atención. Eso es fatal. Tienes que pensar un poco más en ti y no vivir esforzándote solamente por el bienestar de los demás. Aunque ahora dicen que tiene arreglo. Ahora dicen. Con fármacos. Los primeros seis signos zodiacales de la mano del gran maestro del oráculo. Estuve ensayando varias voces, con cualquiera que se lo diga. La voz estándar, locutor comercial, eso. Sí, no, la que usted quiera. Muy bien. Este 24 de agosto, ¿viste los que le ponen la voz así? Este 24 de agosto, en el viejo local, la noche de la nostalgia, con la música de Jorge Fonsalía, todo incluido por solo 1.500 pesos. Bebidas, entrada de bocadillos fríos y calientes, plato principal, parrillada completa, mesa de ensaladas y postre. Cupos limitados. Esta fiesta no te la podés perder. Ya tenés que llamar por reservas 099-917-671. O 099-337-312. 24 de agosto, la noche de la nostalgia en el viejo local. ¿Está bien así? Sí. Muy bien, perfecto. ¿Quieres decirlo con otra voz? Para ser mañana, para mañana recién. Bueno, vamos, atención, Libra. Dígalo con otra voz, Libra. Libra. Así, por ejemplo, atención. Si le sale. No, le sale. Conversaciones se suscitarán en el día de hoy entre tu pareja y tú. La serenidad es la clave del entendimiento. Ah, mira. Yo voy. Sí, para es su signo, no sé. Si será o no será. Voy a buscar a ver. Escorpio, atención. Te tocarán determinaciones muy difíciles a tomar en la jornada de hoy. Siempre piensa en lo correcto a la hora de decidir. Escorpio. Sagitario. Exacto. Atención. Trámite de algún documento importante para un viaje que surge de imprevisto. En cuanto a promesas, no empeñes tu palabra si sabes que no podrás cumplir. Muy bien. Sagitario. Saludos para Susana, que es capricorniana y que nos dice que lo digamos con cierta celeridad, por eso voy a hacer silencio. Capricornio. Capricornio, sí, señor. Ah. No trates de engañar a los demás con mentiras y excusas poco creíbles. Lo mejor es que hables de frente con la verdad. Bien. ¿Sí?
Ha pasado Capricornio, calladito la boca, hoy no hay que decir calladito. Nada. Acuario, que se le cae la vasija con el agua. No sé qué es lo que se le derrama ahí, pero para mí quiero... Solo porque no lo deces ver, no significa que tus problemas han desaparecido. Te acecharán por siempre hasta que los enfrentes. Te estaban mirando ayer, me parece. Pasaron y te vigilaron. Yo vi cuando te vieron. La sabiduría llegará a tu vida en la forma más extraña. ¿Cómo? Te ayudará a superar ciertas inseguridades arraigadas en tu mente. ¿Y por dónde puede entrar la sabiduría? ¿Por un lugar extraño? Pero qué raro, yo sabía que la sabiduría entraba por ahí, pero no sabía. Le llegará por un lugar extraño, dice. Y bueno, yo qué sé. Usted tiene cada cosa también, maestro, el oráculo, que la verdad que a uno lo dejan patitieso, como decían. ¡Qué antigüedad! Bueno, el ómnibus sale o entra. Desde este ángulo es muy difícil saber. A ver, hoy no tenemos la del ómnibus, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Sí, es lo que hay. Hoy tenemos la avenida que se está en reparaciones, así que de ese lado, por favor, no circule. Circule por otro lado. Señoras y señores, casi, sí, ya, 50 minutos de las 11 de la mañana. ¿Qué programón hemos tenido en el día de hoy? Gracias por seguirnos. Mañana seguiremos, entonces. Mañana a las 10. A las 10 de la mañana, por supuesto. A través de los canales 8 y 108 en San Ramón, 7 en San Bautista. A través de Vera TV, que también nos permite llegar a todo el mundo y también a todo el mundo por internet. Después de las 2 de la tarde encuentran este programa en YouTube cada jornada que se emite. Reiteración 15:30 y 22:30. Bueno, es todo por el ¿qué momento. Más podemos pedir? Que pasen bien, compañeros. Pórtense bien ustedes.